Primera, dice Leslie Luna. ¿Qué onda, Leslie? ¿Cómo estás? Tiempo sin que fueses la primera, ¿eh? Antes te pasaba seguido. Hola, Leslie, ¿cómo andas? Entonces, al fin, banda, se pudo. Al fin andamos con las insanas, güey. Las insanas empezando la temporada. ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos, banda, a este directo calando la pinche, el pinche pañuelo combo. Ya le estoy agarrando más la onda, güey, al pañuelo combo. Ya no estoy troleando tanto porque dicen por ahí que troleo, güey. Yo digo que no tengo front. Está bien, ustedes ven lo que yo veo de manera diferente. Entonces, ¿qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, intentemos llegar a Master si podemos, güey. Si no, pues ni pedo. La cosa es que, pues, nos ha ido mal el día de hoy, güey. La neta, nos ha ido mal, nos ha ido mal. Entonces, ya venimos con. ¿Cómo se llama? Con los panas, ¿va? Crystal, no, aún no soy master, no he jugado tanto. Nada más he jugado como 7 peleas esta temporada, de las cuales he ganado como 3, nada más. Kibisu, ¿qué pedo? ¿Cómo estás? Mónica, J. Sánchez, bienvenidos, chicos. Y banda, bienvenidos. Entonces, déjenme, nada más pongo el mensaje de disclaimer en el chat de que ando jugando insanas para que la gente no llegue a preguntar si se puede meter o no. O bueno, si preguntan, sepan la respuesta. Majin, Greninja, siente veis compañeros, siente fuerte y periscopio y medallas rojas y naranjas, ¿qué tal? Jesús, chingón, güey, chingón. Aunque es mucho mejor Cinderace a mi criterio, güey. Greninja no es malo, pero Cinderace es mejor, la neta. Es que Cinderace sí tiene el combo con la velocidad de básicos. De hecho, hasta Ninetales es muy buena, güey, con esa madre. Entonces, banda, los dejo, chicos. Vamos con el Discord, ¿verdad, banda? Fue mi Listo, amigos, ya control. estoy. Ya la pueden Ok, abrir si dale. quieren. ¿En qué? ¿En línea? Sí, y era pirata, güey. El de esto, precisamente. Osvaldo, ¿qué Denle. onda? ¿Cómo estás? Alex, Leslie, no, disculpa, ya estamos completos en las salas insanas. Disculpa, Leslie. Leslie, Leslie, me suena, Leslie. Leslie No Luna. manches, me Deja de costó. calcular, agüita. Ah, perdón, perdón, pues que estaba viendo tistos. Me costó Dice, una vez que 1270 y era llegas a Master ya pirata, no te güey. deja jugar con élites y me quiso unir a varias lobbies y no me deja. ¿En serio, Crystal? Ya con Master ya no te deja meterte con élites. Qué loco, antes no te dejaba. Antes te dejaba, digo. Ya no. Es que hay que separar las clases del Unite, bro. ¿A poco ya los? Ah, qué chido, güey. En parte me da gusto, la neta. En parte Sí, me da porque te gusto. digo, ya no van a agarrar los de Master y carrear a los bajitos. Sí, ya no se va a poder, güey. De que se mete un Ya master, no van a güey, meter a la las quinta élites. firmar. O sea que ya nada más se master con master. Sí, Master, todos Masters. Órale. Oigan, eso complica un poquito las alas con viewers, ¿eh? Ajá. De hecho, o sea, desde que los equipos 5 stack todos tienen Pues comunicación. nada más lo complica iniciando temporada, ¿no? No, no creas. No, mira, no creas. Yo creo que Lo también lo complico. complica. Es que imagínate, la gente que no juega tanto, güey, y que se mete a directos, pues ya no se van a poder meter con sus streamers favoritos, güey, porque van a estar en Master y ellos en Elite. Majin, por eso es que hay que tener más de una cuenta. Ah, es que es un pedote que ¿Tú nada más tienes de. dos? Yo sí tengo dos, pero es que los tazos. Tú tienes secundarias, güey. Es que ¿Qué los efecto? tazos, güey, me Si te fueron a hace espantar. falta cuenta, yo te presto una de las Pide 14 cuentas que prestada, tengo por ahí. XD.
Maggi no se encuera a Levi Quintero, no me ha llegado al precio, güey. Ah, oh, la bestia. A ver, ¿cuánto cobras? ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, Blessy? ¿Cómo estás? El Mike Team. El durazo, güey. El único que falta, güey, no, para estar contentos todos los streamers, güey. Es el único que falta, no, que se mate. Güey, no, ahorita lo metemos al orfanato de la chingada, güey. Pero te digo, nadie ha tenido nunca una discusión con el Mike Team. Yo sí, güey. A mí me mandó a la verga. Y luego me dijo que estaba yo gordo y que era. Sí, se los juro, de verdad, se los juro. ¿Quién no mandó a la verga el Mappy, no? La verdad. Pues sí, güey. No, y que mira, fuera yo al nutriólogo para dejar de estar gordo a la verga. Agüita, vente con el anti-stun, güey, para que no me ulte el chavi. Vampy es muy... Manda la vergueable, bro. El Mike T-Max se estoquea un chingo en top, pero así que si podemos, que alguien se quede todo el tiempo cuidando top. ¿Pero vendrá con viewers o será su equipo? Sí, viene con viewers. Está con Durazo. Sí, Durazo juega con viewers nada más. Ese güey es bueno. Sí, es bueno, es bueno. Sí, por eso, pero... Estoy diciendo que viene con viewers porque está con Durazo. Durazo no lo he visto con equipo. Y yo, ¿y eso que es bueno? Me lograron defender los perillos, ¿eh? Creo que Durazo... Papá, mamá, raro. Durazo es de los pocos Jupas que yo todavía considero que son bien chidos para jugar. Sí, juega muy chido el Durazo, la neta. Ya saben que yo no discrimino a nadie. Lo matamos. Simón. Ah, pero viene con la tortuguiña. Creí que venía con... Ay, no me lo robé. Abajo, jungla. No, llegó el chivista abajo. No hay pedo, güey, somos nivel. Agarramos la línea. Pero basta. Vamos a aumentar. A estampar aquí. ¿Cómo está nuestro amor sin solución? Qué difícil. ¿Fuiste tú el culpable o no fui yo? Ni tú ni no vale la pena. Nadie cambia. Mil boleadas suenan en mi corazón. Qué difícil es. Esa es tu canción de la jungla, güey. Checarle la jungla al valle. ¿Van a chingar la jungla? No estoy viendo. No está en el azul. Va. Yo no voy a ir al medio, güey, porque no quiero que me vengan a toquear en la línea. Aquí no anda, güey. Aquí no anda. Mayin, jálate en chinga pa' acá. Voy de vuelta, nada más entré hacia Celalo. En top. Uy, fucky. Sigues teniendo visión. ¿Meto 20 yo? Sí, tú, dale. Listo. No, güey, ¿por qué punta antes que tú? ¿Qué envidioso, no? Y le chingas. Güey, tenías menos puntos que yo y punteaste después, ¿qué pedo? Por la animación. Ah, y eso que Sindre, se nota antes, bro. Yo digo que baja alguien, güey. Baja alguien. Yo voy. Que baja agüita, yo rayo, porque te quiero a ti. Porque en top sí ya sacamos, güey. Sin pedos. Sí, donde se lo roben lo reporto a todos, güey. Son tres abajo. Voy abajo. Bajito. No lo empieces si ellos no lo. Yo veo dos. Bueno, y tal. A ver, tiro, esa madre mata a alguien y saca a United, eh. Voy a bajar. Bajo. No voy a pushar, bajo. Te lo están haciendo, Si lo meto, les aviso. No, sí lo vas a meter. No, es que está la tortuguiña, se le tiene que acabar su esta cosa para acá. Oh, bueno, qué buena. Se pone a mierda el Chari, pero creo que tiene digo, esa madre, no sé cómo se llama. Tenía X-Speed. ¿Se metió? Sí, pero no creo que llegue nadie, quedan 15 segundos. Nada más, sí llego, rey, nada más hazme cancho que no me maten. Ya me están siguiendo. El Charizard está atrás con ulti. Váyanse los demás, güey, porque el Charizard iba a sacar unas 19 kills, ¿no? Nada más 19. No, de hecho, ¿cuándo está, güey? Sí, güey. Es que andas tocando Chai. ¿Alguien trae dos puntos para tirar? Ándame jula. ¿Alguien trae dos puntos para tirar? No, Jesh puntó esos 11. Ándame jula, Chai, güey. Vámonos ya. De hecho, ¿puntuados esos 11 o yo ultear,
¿Qué le pasa? Tira para arriba, tira, top, tira, ¿eh? Tira, tira conmigo, tira para arriba, tira, 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 tira. No, no mames. Antes son eso. Buena, buena, buena. No tiene ulti, se la cancelamos. Voy abajo, voy a tardar en llegar, entonces probablemente ya sin, pa, sin... Ya pa' qué, ya pa' qué, papi, ya. Sí, quiero uno que sí, que eres muy bueno, está todos ahí, me llené. Simón, Simón. Tres ahí. No mames, tengo que ir con... Vete, esta madre de evolución está cayendo United, Con el líquido del camino te dije. Trolling. Pero me siguió. Uy, me está siguiendo Xavi, ojito. Que no te pesque, rey. Te voltea, eh. Te voltea, güey. ¿Cómo se atoró? ¿Fue con la pared? ¿O? Ah, sí, me mató con la pura caída, güey. Sí, sí. No, me sacó. Cosa tan hermosa. Me hizo 1800. Otra vez me atoré con la pared, güey. Qué malo, no, eres, no, la me la gané. Digo, me la ganó. No voy a subir. Voy abajo, aunque voy a tardar igual. Ah, no creo que suban. Entonces. No sé. Ah, sí. Yo no, me quedo con. Yo me quedo con Yich. Y voy abajo. Va, subo. El Mighty Mice vaya a intentar hacerse solo esa madre de abajo. Sí puede. Por eso. Bueno, voy volteando atrás. Por si no. ¿Lo voy haciendo? ¿O me meto a la teamfight? Teamfight, ¿no? Quieras. Ah, tan predecible. Dale, sketch. Vaya bajando alguien. Tiene solar bien esa madre, espera. Tiene rayos solar. Ah, lo gané con el dash. Soy una verga, güey. ¿Viste con qué lo gané, bro? Pero ¿viste a dónde pegó el rayo solar? No vi, güey. El objetivo, bro. O sea, alguien cuide top, alguien cuide top. Vete tú a este hecho, top. Voy subiendo. Con tu escudo. Voy a tardar, Tiró la semilla y el rayo solar se lo tiró al Rayquaza que ahora. ¿Semilla de amor? ¿Qué pido? ¿Qué le pasa? ¿Quiénes andas? Con estos. Va a pushar el Chai en top, Entonces, es que voy con críticos, bro. Ah, con razón me tiene una gachetada de 10, ¿no? Viene acá mi compa. Va bajando. Escóndanse. ¿Cómo está nuestro amor sin solución? Wey, no mames, golpeó también el Greninja, güey. Hay 4 abajo, ¿no? A ver si llega. 4 en el área de rompear. Güey. Mierda. Uy. Qué cagado, me monté también la rana. Uy, tengo que dejarlos ir, Pero te gastó ulti, ¿no? No la consigue. Sigue así. No, el Charizard si la saca. No, el Greninja. Ya, a farmear nada más. Nada más, si lo siguen, puede ser contraproducente, Sí, obvio. Ya no conviene seguirlo. No, pues ya no. Está ahí. Vámonos ya. Muy alguien cuide top. Está nada más desprotegido arriba. Cuide las líneas, güey, porque Mighty Mike vaya nota, güey. Porque vaya nota, rey. Ya, ¿qué pedo? ¿Cómo estás? Bienvenido, man, ¿cómo andas? Puedo salir arriba como un permo, ¿no? No sé, pégate, me dijeron ve arriba. Pégate a mí la teamfight este agüita porque me ulté al Chai y mamamos, güey. ¿Qué? Podemos hacer el de arriba, son 10 segundos. Sí, pues sí, si le quieren dar, a ver. Entiendo, pégale, si no lo roban ni modo, güey, tú pégale. Ya está ahí, vamos, ¿no? Ya estoy en la esta cosa. Qué buena hatch. A ver, tiro con la United de esa cosa. El Chai, un tío. Ahí está. Ahora sí, a flipar. La vida de la rana, yo la mato. Vamos listo, ya, así a flipar. Un segundo, viene Blastoise. No tiene Yunai. Y aparte, tiene que ceder, ¿no? Se metió. Claven. Otra vez, güey. ¿Qué hizo ese, güey? Se lo robaron. No, peor, güey. Claven, y vaquense los demás. Defiendan. Ahí voy. Hagan tiempo. Qué buena, güey. Ya entendí cómo funciona eso, güey. Ya entendí. Cuando vas perdiendo. No, aguanta, ya llego. Y ya gastó ulti el Chai, está bien. No van a flipear. Ya lo estamos flipeando. Sí, ya van a flipear. Métete, vamos a verguearlo. Pues sí. Tiene llenar el blasto, ese al tiro. No, ya la gastó en top. Sigue así. Ah, sí, cierto. Ya le queda menos de. Ya péguenle al eso. Uy. Ya mamamos, Vamos a perder. Ni pedo, no, ni de pedo. Bueno, yo ayudo a defender arriba. Lineal, tiro.
¡Super tanto! Rompió con muy poquito. Porque se rompe el papelín. Hace buena clave. Increíble esa pendejada que acabo de ver. Tampoco cagó Granilla, ¿eh? Abajo, 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 abajo. Pinche Vampi, ¿sabes qué chingo está haciendo el Vampi? ¿Vampi qué pedo? No, no hiciste nada. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames. No puede tener a ninguno. Ay. Ay, no mames, los de abajo no tienen escudo, güey. Mira, no mames, Vampi, no mames, Vampi. Chale. Sí, güey. No, Vampi, no hiciste nada, ¿eh? No, sí nos chingaron, ya ni modo, anda. Sí, güey, no hice nada, la neta. No, qué pedo, Vampi. Así como te pones con My Friend, güey, ponte con esas cartas. La neta, güey, la neta. Te va a quedar que hay, güey, 28 más, nada, vamos. Igual sí, también la cagué, güey. Aguanta, aguanta. Güey, ya estoy bien pendejo, güey. O sea, cuando el pinche Rayquaza te ve con poca vida, te avienta el básico, güey, no te avienta los tronados. Ya me di cuenta de eso, güey. Apenas hoy, güey, me di cuenta de eso, güey. Pero ni modo, nos ganaron. Nah, fue una mamada, Vampi. Al chile, abajo te metieron 200 porque quisiste, güey. Eran 100 por 200, güey, y ganábamos todavía. La neta, güey. Güey. Ay, no les di like, no. La neta, Vampi, te pasaste de verga, güey. Muy cabrón, güey. Ya saquen al Vampi y metan a alguien más, güey. La neta. Mike. Güey, nos ganaron con 40,000 de daño del jungla, güey. No mames, güey. Está bien, la cagamos, la cagamos, la cagamos. Pinche Vampi, güey. Focus, güey. O sea, eran 200 abajo por 100 que defendiste en top y no defendiste al final ninguno, güey. O sea, te fuiste caminando. Explotó la cabeza el Vampi, no supo qué hacer, ¿eh? La sí, no, se la gente, sí. No, completamente le explotó el cerebro, güey. Ya no supo ni qué hacer ni nada. Me hubieran dicho que abajo no traían escudo. Si me hubieran dado esa pues, fíjate, ¿cómo lo con qué chingo lo hacías para arriba, rey? Ah, pues ya ni pedo, güey, yo también la cagué, la neta, yo también la cagué. O sea, ya descubrí qué pedo con el Rayquaza, güey, ya descubrí su funcionamiento, güey. Esa mamada, güey, cuando te ve con poca vida, es que tiene tres ataques Rayquaza. Tiene el sentón, tiene los tronados y tiene el básico, güey. Entonces, si te ve con un pixel de vida, te va a aventar el básico y mamaste, güey. Luego, de ahí, si te ve con la vida normal, te va a aventar los tronados. Simplemente te haces a un lado y ya. ¿Yo qué estaba haciendo, güey? Yo me confío del robo de vida que tiene Cinderace. Pienso. No, Vampi, ¿cómo pierdes ahí? Le pego. Así, ¿por qué no flipaste Majin? Güey, lo intentamos, pero me mataron el Rayquaza, güey. ¿Por qué? Porque ya descubrí que si te ve con un pixel de vida, güey, esa mamada, ¿qué pedo? ¿Por qué se fue, agüita? Porque les dijeron que me inviten porque no me fijé que mandaron. No te tengo, güey. Ya le estoy diciendo al Jetch que me invite. Básicamente te estás diciendo que prioriza el daño al que tiene menos vida, ¿no? Pero le avienta directamente un básico, güey. No le avienta los tronados. O sea, ¿ves que el básico es autodirigido? Y tiene los tronados, güey. Que esos salen en el suelo y toman un tiempo... ¿Qué pedo? Ah, y toman un tiempo en que salgan, güey. Entonces, si te ve con poca vida, no le pegues porque te va a aventar el básico y te va a matar. Nada más flipéalo cuando tengas como más de un cuarto de vida para que te aviente el tronado. ¿Quién falta? No, mames. El Ari se fue, güey. Ari, vente. Dígame, güey, no vi, güey. Dice, ese Mighty Mike se agarró unas patitas, güey, la cagamos muy cabrón, Diego. Yo más que nada, y luego el Vampi tampoco la compuso chido. No, super, pues, es que también, pues, si hubiera sabido que abajo yo no traía un escudo, me hubiera botado. Güey, yo, güey, escucha. Y le dije al Majin con que le rompas el escudo al papelín. Le rompí el escudo a los dos, a Granilla del papelín, güey, y el pinche es que Vampi, madre, güey. Tú las tienes que ver, güey, no, no. Sí, güey, no, además, lo dije en voz alta, güey. Lo dije en voz alta, güey. Dime, vente, güey, vente. Ya no te... Esa ya es visión de juego, güey. Uh-huh. Eso te falta un chingo, Vampi. O sea, ya nada más, yo dije, hasta yo lo grité, dije, güey, le bajé el escudo de papelín a la Granilla, no me anotó ninguno. Dale listo. ¿Quién falta, güey? No, mames. De estos vergas, güey. Mike tiene poder de avión, ese vato. Es para que se emocionen sus caramelos. GG Majin, pero tiene el poder de la poción. No pasa nada. Jugaban bien, la neta. O sea, finalmente, si el equipo oponente la caga, tienes que aprovecharlo. La cagamos, aprovecharon. Está excelente, güey. Ni pedo. Es lección para nosotros, güey. Y pues, cagada nuestra, güey. Ni modo. Ojo. Qué bien. Porque qué maldito estaba haciendo, güey. ¿Banda? Pues ¿ya vieron el tráiler de la nueva película de Transformers? Ah, se ve chingona, güey, de los changos. El tráiler de Mario Bros.
No, es que la nueva de Transformers, güey. Pero no entendí, ¿es secuela de Michael Bay o de las de No, no, Bumblebee? no. Las de Michael Bay ya valen piroca. Ah, qué Esa bueno. secuela de Bumblebee. Atracción de manitas de combate. Rífense unas estrellas para las manitas de combate, que sí me hacen El poder falta, de guión de Mike, Gracias sí, a Dios, y se sano. pasaron de lanza. Pero ni pedo, güey. Yo me echo más la culpa de esa pelea, güey, la neta. Pero bueno, ya. Mike Y le yo fue, de la perdimos. defendí Mike le ya. fue a, Mike le fue a Japón. Mike le fue a Japón hoy. Ah, Japón se mamó, güey. Te dije, bro, es que cuando llegan en el segundo tiempo Mi ya son el pregunta opening. es, cuando entré aquí, ¿por qué no empezaste Rayquaza? Jaime Isaac, ¿no me viste que empezaste Rayquaza, güey? Cabrón, ve las peleas, güey. Por eso me mataron, porque empezaste Rayquaza. A ver, ya le voy a echar más ganas, pues. Ya, nada Y más si estoy se avientan disponiendo, unas güey. estrellillas para las manitas Y de ya combate, es estaría muy todo, chido, güey. ¿eh? Es precuela de Bumblebee. Ah, fíjate. Órale. Está bien. Pero, güey, Uy, al fin entendieron la que los película chidos de son los Mario Bros. changos, Es precuela de Bumblebee. Sí, güey, se vuelve el dragón ese. ¿Quiénes son ¿Quiénes los son MB, estos güey? randoms o qué? No sé, yo digo que Sniper Mighty Mike, güey. ¿Qué le pasa? Yo digo que saquen el A ver, vampiro, a la ver. neta, güey, saquen el Mira, vampiro. ya estoy Ese viendo güey que otra se viene el nuevo arco. Va a ser el Evil Majin. Güey, ya me estoy haciendo malo como el Sasuke, güey, en Shippuden. A la No, verga, güey. ¿Cómo el Sasuke? Es que te. Mira, yo la. Vampi, hace rato estábamos hablando de ¿Listos? cuál va a ser el siguiente arco de las aventuras de los streamers de Unite. Y es que tú te vas a hacer compa de los de la morada. Y vamos a hacer los de la morada contra los del azul. No, y en es último traición. minuto, Dito va a llegar a rescatarnos. La traición mientras del tú te haces vampi, güey, y mejor amigo volverá de... el Dito. A la verga, güey. Ese Y loco se va a poner volverá el chido, güey. Dito y el nuevo mejor amigo del vampi va a ser el Red Loop. No, va a ser el Sopa, güey. No, no, pero el rubro es bien racista, güey. ¿Qué va a ser tu amigo, güey? Pero el vampi es blanco. ¿Qué le pasa a ese el güey? Vampis blanco privilegiado, güey. Obviamente ¿Yo lo soy aceptan. blanco? Ah, qué raro. Es Majin que tiene los ojos verdes, güey. Sí, güey, pero ¿A soy poco este. no eres güerito, Majin? No se distingue mucho en su Ah, qué No, o mamá, sea, que sí los tengo pies. ojos verdes, pero tengo la piel como color. Morena, canela, ok. Canela, Sí, ajá. canela. Pero tengo ojos de color, Qué o sea, lindo, Majin. me veo bien verga, güey. Tal ¿Eres uno cual. de los nuevos Targaryen? Simón. O sea, me veo bien guapo, güey, pero así que te cagas, güey. Uy, buena, Qué Vampi, bonito buena, mi Majin es buena, color cartón. Buena, Yo quiero mucho Majin color cartón. Es que soy shiny, ¿Qué güey. pasa, güey? ¡No, mami! Oh, ¡Auxilio! va, la ¡Ah! pasiva, ¿verdad? Cuando no me Eso. acordaba que esa madre le Es tenía que la soy pasiva. shiny, bros, no le saben. Soy como que ninja shiny, que es negro, güey. ¡Ay, güey, me morí! ¡No, no digas eso! ¡Estás en stream! ¡Ay, sí, pasa, cierto! sí, Perdón, perdón, perdón. No, o sea, no, mira, ni... Ya ¡Ay, sé, qué güey! Agüita, agüita me Y es el salvaste la tuyo, que vida. es lo peor, güey. Todavía fuera el mío, pues ni quien lo vea, ¿no? El ¿Así Bambi, el Bambi dices, siempre dice... ¿Así dices, dice... No. Güey, pero Necesito... Greninja Shiny sí es de ese color y se ve bien chingón, güey. Sí. Que lo investigue la inteligencia artificial lo A que, huevo, a que huevo. tiene Güey, si no saben dibujar manos las inteligencias artificiales, ¿qué van a andar sabiendo? ¡Hala, este? Lo que les dijo! Pero, no, oye, saben dibujar pecho, ¿no? Nada más. Nada más saben dibujar chichis, güey. Dibujan hasta de a cuatro ¡Mames, se puntas. uno! ¡Te salvo! Arriba ¿Te salvas hay dos, de quién, rey? Lo que tienen que hacer. ¿A quién? ¡Toma! Buena. Agüita, por favor, ¿Qué ayúdalo. ¿A dónde metimos, no? ¿A quién? Simón. Yo ah, última vez, ¿ves, banda, que confío en el robo de vida de esta mamada, güey? Ay, perdón, Hedge. ¿De qué? ¿Del Cinder? Pues el Cinder sí. tampoco tiene mucho, al menos de que sea, ¿qué es? 11, ¿no? Es el 11. Güey, era 15, güey, y me mataba de cosa. Y pues me mandaban un año al anexo, güey. ¿Quién entró? ¿Y por qué? No sé, ¿Alguien bro. Que solamente Hola. entran los que Pero tienen tiene que entrar alguien para entrar. Es Star-Lord. No mames, güey. ¿Este quién es? Jesús bendito, ya pues se pues me queda igual, ¿no? Que no admin, vete, Hedge, vete. Ay, Dios mío. Oiga, pensé que Levil Magini te iba queda a ser uno, bueno, ver qué ve. Babidi, ¿por qué te metiste a Ya no allá, quiero jugar güey. BGC, güey. Está bien feo, güey. ¿Por qué te Me vale, verga, que yo no te metas hasta allá, güey. ¿Por qué se los dejaron arriba? ¿Qué pasó? Pues el hecho que se fue hasta anotar, güey, el cabrón, cuando estamos en pinche en Reyeliki, güey. Normal, ¿no? ¿Por qué lo dices? Por el Pupitar que me lleva. Nada más, me voy a traer un Pupitar, ¿no? Güey, es que no sé por qué se fue a anotar. Reba, porque puchan, agüita, tú quédate abajo, si no va. Estarlo, ¿qué pasó en el BGC? Cuéntanos.
Estábamos cinco batallas, güey, cinco perdidas, güey. ¿Por sí, qué? Wey, sí, güey, no, no, si metí las manos, la última, ¿no? Si metí los manos. Son muchos defendiendo ahí. Ay, güey. Si sí lo matas, está gritando, ¿no? Wey, está diciendo que va a matar. ¡Qué buena agüita, qué buena agüita! Ah, entonces, ¿qué? ¿Por qué perdiste? Por bueno. Hay cinco abajo. ¡Cuatro en el área! ¡No mames! ¿Qué? No lo debería haber dejado. Pero es que... creí que sí lo bajaba, güey. No, sabes, ¿eh? El Bumpy y el Majin. Uy, yo estaba un pixel de vida, güey. No podía meterme. De hecho, no me mataron de poca mamada. Bueno, ya sabemos que Hedge no sabe jugar tiranita. Es que nada más no sé por qué. O sea, güey, estabas bien, güey, pero no debiste anotar ahí. Hiciste que me metía yo y te cogieron y yo apenas viví, güey. Sí, me confirmo que Bumpy se fue hasta ahí. Ahí es tu problema, confiar se, en el Bumpy. Se confió que el Bumpy se aventó una penta, no los mataba a todos y lo dejaba anotar. Así pensé que iba a ser, la verdad, ¿eh? Uh-huh. ¡Papelín! T-Rex Speed. Qué asco me da X Speed. ¿Por qué pinche papelín corrió tan rápido, güey? Dios mío santo. X Speed. Muchos chingos ahí, ¿eh? Uy, la aventó bien rico ese. Qué mamada, güey. Justamente le salió también el X Speed al otro, güey. Al tiro me llenó tres vidas. Simón, Simón. Aquí los pesco y los matamos, ¿eh? Ah, güey, pinche Blissy con ese ataque pedorro para atrás. Nos van a matar, ¿no? Pues ya entre ese güey, ya no tengo opción. Pues déjalo que se muera, güey, no tenemos suficiente daño. Bueno, a lo mejor ya cargué un ice. Dale. Uy, hice lo mejor que ¡Wal fuego! Se lo pude, güey. ¡Infierno! Me quema el corazón. Ya perdimos. Ah. Ya vámonos. Pinche vamos, pega mucho daño, güey. No sé cómo no le refiero a esa mierda. Oh, qué bobazo. Buena. La pucha, ¿eh? Eso es. Papelín, ulteo. ¿Cómo le salió otra vez esa mierda? ¿Cuatro? ¿Por Mayin se hizo la penta? La penta, güey. Te la regalé, güey. vámonos. Así llegué yo, ¿eh? Para que vean sus viewers y se emocionen también. Ah, güey, o para que digan, ah, sí, Mayin. No, vamos a meter una eternidad en hacerme eso. ¡Puta madre! Sé que voy abajo, güey. Si meten arriba... me funan en grupos. De hecho. En grupos de compraventa. ¿Y qué fue hacer? En los tendederos, güey. Güey, ¿cómo los mataron? Increíble, ¿eh? Voy arriba ahora sí. Yo estoy escapando. Ah, no, pero no hay nadie, güey. Yo estoy escapando como 20 segundos antes de la gente, entonces aquí, güey. Esa madre se ve, jeche. Pinche Starlord, vamos a Shiny juntear mejor. Ah, no, ¿cómo? Me... arriba, no, sí. Van para abajo. No puedo ir, ¿eh? No, güey, ¿cómo? Voy, me cogen, güey. Pinche chingadera, me dio la ayunada y estaba justamente aguanta. Quédate ahí, Bampi. No, Bampi, quédate ahí, güey. ya no. Se van a hacer el top, ¿eh? Ese, uh-huh. A ver que esta se la estoy dedicando a Pablo. Así ¿cómo, lo vendemos o qué? A ver, ahí te va, Pablo. Están para ayunar y el papelín te regalado. Si pescan el papelín, se puede hacer algo. Hace mucho, güey. Dice, ya te lo entregué. Bueno. Ah, aquí ya ganamos. No te ayuné la Nightels, ¿eh? Ah, nice. Ahí se mueren esos, ¿eh? Todos, güey. Claven, yo lo hago. Tengo 48. Papelín. Bampi, no. ¿Por qué haces esas cosas, güey? Porque, pues, quiero hacer... Ya la cagué horrible. ¡Sácame agüita! ¡Ultéame agüita! No. Se muere es Mayim, que Bampi, vamos. ¿Por qué haces esas cosas, güey? ¿Por qué no te vas a ir? Sí, tanqueale a alguien, Bampi, últelo, o perdemos. Qué buena, man, qué buena. ¡Oh, qué buena, agüita! La playa ahí. No, mames. Pinche Bampi, no, mames, Bampi, tanqueale a alguien, Dios mío santo. Qué ya, buena, oh, buena, Dios, no, mames, qué buena, güey. Y ahora sí, vámonos a la verga, porque sí. Ya, sí, ya, lleguen a la chingada, güey.
A ver, hay tres muertos. Ya llego, ya llego, ya llego, ya llego, ya llego. Ya llego. Tengo que ir a cuidar a estos caramelitos, a ver. Ya, deja de meterse, ojito. Sí, el de 49, ¿no? Ah, pero no va a llegar. Ahí voy, gastó tipo papelín y gastó ulti. Con el tiro con el daño, esos bastos tienen mucho daño explosivo, ¿eh? Niño. La, creo que la Night el trae una este, ¿no? Ya no tengo más, ¿no? Traía, güey. Cuatro muertos, si bajamos ese podemos meter. ¿Teamfight o objetivo? Meter era. Era muy loco por el tiempo de... No, ya es objetivo. Ahí voy. No llego, güey. Hay dos conmigo aquí. Está bien, está bien, está bien, está bien, ya, listo. No, hombre. ¿Y ni te dejaron? ¿Sí te quitaron el escudo? Dije, porque no puede entrar ese cabrón, pues le quitaron el arma por banear gente. Besitos. ¿Te gustó, Pablo? Ti. Gracias por todo el apoyo que me das. La neta, se mamaron en esa, güey. Sí, lo hicieron chido. Apreciado collab y donador. Buena. ¡Victoria! Buena, buena, mira, buena. Mira, me robó mi MVP ese güey que le quería dedicar a Pablo, güey, por un punto, güey. Bien hecho, Pyrexian. La neta sí te jugó. Güey, luego pasa que aunque no, que aunque tengas más puntos que el oponente, güey, no te dan el MVP, güey. Digo, que la aliada no te sabe esos, güey. Casi siempre que se ve el recuazo se ve el MVP, güey. Pero no, no se lo hizo ese güey. ¿Tampoco la ganaste, cabrón? ¿Pilín? No, yo no hice el recuazo. No, yo no hice el recuazo, yo ni estaba en el recuazo. ¿Quién sabe qué pedo? Ah, es que creo que Agüita nunca se murió tampoco la partida, ¿eh? Porque ah, no también hace cuenta, ¿no? Uh-huh. Va, siguiente. Poco ya cuenta esa mierda de que no te mueras. ¿Quién entró? ¿Y por qué? Hey, open the fucking door. Dale, buscar, güey. ¿Quién es ese güey? ¿Qué pedo? ¿Quién es, güey? ¿Tu esposo? Alto, a identifícate. David Briseño, ¿cómo estás, men? Muchos thank yous por... Uy, ¿por qué le dieron admin al Soda? ¿Qué pedo? ¿Qué les pasa, güey? No, no, que le caen más. El pedo es que yo ya tenía admin, pero la neta me gané el desadmin, yo lo admito. ¿Te ganaste el desadmin? ¿Eso cómo se gana, bro? No, que la rompiendo la única. Me banearon un minuto. Ay, puta madre. ¿Por qué no avisan que mandan? Te dije, denle. No hay pedo. En lo que Vampi, en lo que Soda nos saluda. ¿Qué pedo, Soda? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me da gusto. Eso, ¿eh? El puta top 85. Perros. A ver, ¿qué pasó, Agüita? No, pues se vale dormir, ¿eh? Ajá. Ya te dormí, mije. Ay, no mames, a ver. Yo jugué un ratito en la madrugada y me fui a dormir. Tiene 73 batallas y el juego lleva un día que es actualizado, ¿eh? ¿Te conectaste? ¿Qué vas a decir? Una puta... Ay, los celos. ¿Qué vas a decir, estúpido vampi, eh? ¿Qué vas a decir? ¿Estabas en las del profe, ¿no? ¿Qué pasa, ese güey? Oigan. ¿Qué vas a decir? ¿Ya se dieron cuenta que ya dan... Si compras el pase premium, te dan un sello especial, güey? Sí, pues entonces este juego cada vez es más para ricos, ¿eh? Sí, o sea, te dan un sello de la skin premium del pase, güey. Está la guardia con su vestido como sello para la tarjeta Unite. La neta nunca lo voy a usar, por eso no lo compré. Pero para los que tienen la posibilidad está chido. Para los que están main guardia está chido, güey. Para los que tengan el poder adquisitivo de Edgy, ¿no? Pues, güey, con 200 pesos al mes la haces, te dan 1200 gemas, cuesta 8.40. Pero uh-huh. Que te da de extra. Nada más la puta, no, nada más la precioso sticker. Solo el sello, güey, ya. Ah, o sea, ¿quieres que pague 100 pesos más por un pinche sticker de no, agua? No, 200, señor Calamardo, 200 pesitos. Bueno, ¿qué pedo, cómo estás? Hablando de cosas, yo voy a hacer una promoción súper importante que hay el 5 de diciembre, que creo que es lunes. Vamos a hacer aquí una ruleta entre toda la gente que juega en el Discord por tres una, pases de una ruleta wow, rusa, ¿no? Sí. A lo mejor una ruleta de rusas. Quien pierda, güey, desinstala el virtual juego y no juega nunca. ¿Qué, Mayer? Es que mira, eso cuenta por todos los que juegan aquí, como tú, como todos los peruanos que están en todos los boys. Van a ser tres pases de batalla totalmente gratis, pero va a ser por ruleta al azar porque le caiga alguien. Ah, pues ya dije que voy a ganar yo, güey, la neta, güey, ¿para qué haces tanto show, güey? Invítame, ¿no? Inviten a la agüita, ¿no? No, porque... Invítame, pero es que yo no voy a ser como el Deus que me va a quedar con el mismo premio que di, bro. Ya sí, sé, güey. Me hice una cuenta fake, juego yo, gano y pues ya gané yo, ¿no?
¿Quién va a mi quinta? Ay, güey, muy feo, pero no, agua. Eso sí está... Luego, para que no fuera con nosotros, no, terrible. Luego, para que se comprara Dragon Ball Breakers y dijera que es una mierda, ¿no? Ajá, güey, ya sé, güey. Güey, se compraban Dragon Ball Breakers si no se quieren comprar el pinche pase premium, no mames. Ah, que nos dijiste, tú no te quisiste comprar el Left 4 Dead, güey, te va a 10 pesos. ¿Ya no están disparados? No, ya no. Ah, ya no quiero ni más. Ese vato quiere contigo, man. Tengo una pregunta, ¿el que están jugando es el de Steam? ¿Simón? Ah, porque ya lo habían regalado, yo lo tengo. De a 10 pesos estaba cordial al chile, güey. Sí, pues estaba con madre, güey, pero dijiste, no lo voy a comprar. Oh my god, oh my goodness. Es que me faltan 10 pesos para mi pinche... Para ¡Acepten! Dice el Frank que me bajó con randoms, güey, no mames. Ya, hoy One Pick, lo que te están diciendo, güey. ¿Qué dice? Que me bajó con randoms. Sí, güey, sí, soy un random, la neta. Ah, tú eres bueno, güey. Tú eres asombroso, güey, como le dice Tobey Maguire a Andrew Garfield. Tú eres asombroso, güey. A ver, ya voy a jugar bien. Tú eres asombroso, güey. Es que luego me apendejo así. Tú eres asombroso, güey. Mayín, no es mentir por convivir, rey. Ojito, bueno, doble hola rounded como en el mundial. Austin, ¿qué pedo? Claro, ¿cómo estás? Claro, bro. No mames, otra vez, Jech, otra vez. No mames, que es una cosa buena, güey. Es que le ganaste a la azul. Agarró. Tiranitar, güey. Si te digo, te tilteas y te vas de los. No, cuéntales de hecho lo que me hiciste hace rato. O sea, chévere. Gracias. Bueno, aquí gracias. Aviso, aquí sí me rompo yo, oficial. Metió el Rotom a tercera base, güey. Ay, en serio. ¿Qué bueno lo metió? Pues mira, yo nada más te voy a decir que ahorita va a tirar. Hay mucho pinche mamut, ¿no, güey? Es el mejor tanque del momento. A mí sí es el mejor tanque el mamut. ¿Y así de qué dijiste? Eso que es tanque de late, güey, no mames. ¡Oh, ah, güey, esa madre es tanque de early, de late, de todo, güey. Es que desde el mamut está chido, bueno. Tiene mucho CC, tiene para ralentizar Tiene mucho CC, tiene mucho daño, güey. Ah, huevo, mamutcito, yo siempre confío en ti. Aunque nunca te eché, pero me gustas un chingo. Yo sí lo eché, güey. Yo también lo eché un poquito, pero como me enfoqué más en la jungla, pues ya, GG. Ahorita si me dejas algo, ¿no? Puta madre, ¿cómo llora la puta niña, eh? Si ¿Sí sabes que son dos y dos para poder hacer cosas? ¿Por qué alguien me quiere pasar un sushi? Las bolas, y déjame mi farmeo. Porque es buenísimo ese sushi, bro. ¿Neta? No, mami, no me lo llevé, güey. Sí, de hecho, sí. Con Te voy a pasar un sushi y una ballena. Dije, caray, me buena, está casando. Está bien rato, güey. La viejo, neta, sí. Viejo. De hecho, yo lo vi antes que muchos, pero pues, no lo dije. Sí, que sí, Keroro, que sí, que eres muy que bueno. Sí. ¿Sabe quién está bien chingona? Bueno, la pinche miauscarada, güey, con su habilidad. ¿Qué le pasa? Todos échense un bite y no le creen. Bye. No, ¿qué pedo con este Ivy? ¿Qué pedo? Se quedó quieto, güey. Infinito, ¿no? La blitz no sé dónde esté. ¿Quieres puras o escudos? Se quedó quieto, no, Digo que te hayas curado, güey. Pinche tiene como que nos va a romper otra mierda, güey. Pues sí. No mames, oficial, ya vamos a romper ahí en top, No rompan. ¿Quién diría que ese puta sushi sería bueno, no? La neta, yo lo vi y me cagué de risa de que se lo tragaron. Está bonito, güey. Ah, no me spoileen, bebé. No, me los tragué así como me siento. No me spoileen, ya pasó un año. Neta. Güey, yo no he jugado, pinche soda. Es que, Majin. No es spoiler, esa es su habilidad. Puta madre, agüita, me quiero toquear, déjame algo de farmeo. ¿Te quieres tocar? Sí. Sí, estúpido, nada más me lo hablando, agüita. Ando robando farmor así de todos lados. Dale, dale. Tú róbate de los farmers. De los nuestros y de los otros. Así de mamado, cangrejo, güey. No discrimino. Para atrás. No mames, ¿por aquí entraste, bro? Güey, era muy lógico que no era entrar, güey. ¿Qué le pasa? Ya. Están insanos, güey. No, bueno, Dale la jungla mañana a esa cosa para que evolucione y haga algo. Sí, ya, hazte mi jungla, güey. Tú, Hedge. ¿Cuál? Hazte mi jungla, Hedge.
Siento que me pongo muy bien. Dile, mañana viste lástima, este mi jungla, así dile. Yo te adopto, hazte mi jungla. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se quedó parado sin meter? Siento que muy early tonaron, güey. Faltaban como. Déjalo, bro, él así juega. ¿Qué son esos güeyes, tú? Güey, qué buen pedo, me dio un Charmander de Letki, eh. Ya chupase la. Neta, güey. Mi Dios, el Vampi va, el Vampi no, el Vampi no va a ser la chupa alguien más. Yo hablo tantito viendo una persona y ya chupasela, mamá. Yo vi que sabe que venía. Déjalo, eso se llama envidia, bro. Cántale. Celos de tus ojos cuando me da algo. El Edgy, tengo celos. Tienes celos. Cuando no juego, el Vampi me la chupa todo el día y yo duermo súper rico. Vamos a pisar el güey. Le mando el bufo en 10. Simón. No se puede antes, güey. Entra, Vampi, entra con todo. ¿Con todo y huevos? Tengo sí, huevos. No vuelvo a confiar en Vampi. No mames. Ya lo metí, por eso lo hice así. Ah, buena. No. Es duro. Bueno. Ah, me cansaba el ulti dos veces seguidas aquí en ese mismo push, güey. Te vergué al pito. Oye, ¿y para qué el Charizard está baneado, tú? ¿Qué? Charizard no está baneado. Pero es que no son Pokémon. Dijeron que lo van a banear. Es que es de la Pokédex Nacional, ¿no, güey? No, es porque ahorita. Primero, es como en todos los putos juegos de Pokémon, que primero se juegan con los bases. Con Pokémon nuevos. Luego ¿no? le van agregando otro poquito, hasta cuando ya van a cambiar de. No, como hombre. De juego, a la siguiente generación de Pokémon. Bueno, cuando ya nadie lo va a jugar, ¿no? Sí. Yo estoy muy feliz de que hayan baneado los legendarios grandotes, porque. Los parados son una mamada. A mí no me gusta el meta de los legendarios grandotes, güey. Todos, eso fomenta que puedas jugar en cualquiera de las dos versiones y que no sea Kyogre y Gordon, güey. O sea, que no tengas desventaja, pues, por jugar en una o en otra. Porque te lo pueden pasar lo demás. Pues pero sí. Pues el legendario grandote sí está medio complicado para las personas que juegan Super Legal. Güey, no juega Legal Pokémon, ¿no? Las personas que juegan legal se compran los dos juegos. Ya sé. La neta. Y se compran tres Switch, hijo, para que se canten los regalos. Yo me siento hiper mafioso. Hice 999. Verga. Ese push estuvo muy tonto, ¿no, Ken? Hiciste 999, ¿cuáles? Sigue así. Ah, de monedas, digo, de dinero, llegué al máximo. Güey, qué tonto, güey. Neta, soy un imbécil. Según yo tenía 15 millones, yo pendejo. Y dije, voy a hacer más. Güey, hago 50 más para vender, los vendo todos, veo mi dinero, no avanzó. Dije, ah, chingada madre, no pasa de los 10 millones, cabrón. Es bueno para Patadigna, sí, Austin, de hecho, se juega con Patadigna. De tiempo, vale. GG, Angélica, buena. Y esta es mi MVP, amigo, se los dedico con cariño. A eso amor. Es todo, güey, no. MVP. Ve cómo se juega con Angélica, el culo, güey. A mí mía. ¿Sabes yo qué hice? ¿Ya te vas? No, te vayas, que... ¿Qué hiciste? Soda, me hice 999 parches habilidad. Ala, no, yo me hice nada más... 20. ¿Te vas a meter, Soda? ¿O eso se sí, me hace con lo de clonar, ¿a poco sí aprendieron? Sí. El agüita y yo agarramos una mañanita y nos vimos un video y... Héctor, Bacana, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo nada más hice 200 entre vals. ¿Qué vas a seguir dando? Banda, ¿ya vieron lo que mandó el Picuyo al WhatsApp? A ver. Pero manda la Mellín mientras lo ves. Ah, perdón, claro. A ver. ¿Qué manda Picuyo? Vamos a tomar una foto de Vampi, ¿verdad? Ah, la verga, güey. Sí, esas no las paso, güey. Ni tengo la limitación del tiempo. Es que imagínate, llevas una morra ahí, güey. ¿Te imaginas ahí? Pides una horita, ahí un año. Ahí hago que se sienta hombre. Ya me voy a callar, güey. Neta, te van a banear de Facebook. Sí, no, ya paro. Te van a banear. Voy a echar a Chom Jungla. No mames, tampoco, No mames, el Jetsi está llevando chingaderas a lo que quiere. Todos no, cuéntame, es main Lucayo, deja que lleve a su mamada de main Lucayo. ¿No sabes que él es el mejor Lucayo de todo México, bro? Pues que es el único que queda, ¿no, güey?
Sí, sí, sí. ¿Parece? Ya, Lucky Hedge. Eres como el Avatar, el último maestro Lucario. Ya sé. Ah, no mames, antes tú usabas Lucario, güey. Y ya nadie lo pela, güey. Pista. Bueno, no está tan feo. Entonces no, está chido. Sí, o sea, ya está justo Lucario. Ya no es la mamada que va antes, güey. Es que estaba muy asqueroso. No, Lucario, es que no. Güey. Lucario no estaba roto, sino que todos los otros Pokémon necesitaban un buffeo. Eso también, güey. No, también es porque no le sabían jugar alrededor de él. Sí, eso no, qué pedo. Mi vieja mula ya no es. Yo pensé lo que era. Yo pensé que nos tocó con el Pitopay porque se llama Pityuay. ¿Cómo me doy cuenta qué estilo tiene el Urshifu oponente? Si lo ves con cosas azules alrededor, es el estilo fluido. Con un aura así como de maldad. La neta, yo ni sé, qué chingados haga el Urshifu. Yo solo cuando veo que me va a pegar, me le quito. Yo también me quito la verga, pero luego sí, güey, ah, no voy a tocar un punto minion más porque ya vas a llorar. Imagina, hay un equipo Brave Bills. ¿Son buenos? Sí, son buenos los Brave Bills. ¿Pero cuál de todos? Bueno, es que también tiene varias divisiones. Oh, malo. Mira, cuando el Gold y el Silver estaban completos, pues estaban chidos. Pero muchos de los jugadores de los dos equipos, digamos, principales empezaron a salir. Tuvieron pedos también entre ellos, ¿no? No se salieron, güey, ya di la neta, güey, ya di la neta, güey. No, es que los abandonó el Picagod y se rompió el equipo, güey, a la verga. Ese equipo se fundió a la mierda, la neta, desde que entró el Draco. ¿Cuál Draco? Draco, el que se había unido a tu división cuando yo tuve... Ah, el Draquiño. No, Draco. Draquiño, no sé cómo se llama. Por eso, Draquiño. No, sí se lo llevó. Ese güey, de hecho, ya se dejó de jugar, ¿no? Salgan. Según yo, sí juega. No, yo no lo he visto, vendió su cuenta, me quería vender su cuenta. Ahí te vale, güey, neta, hasta ya ni me contesté el coraje, güey. A ver, ¿dónde está? Ok. La conversación que tengo con él, a ver. ¿Voy bajando? No mames, agüita, aquí ya se nota 17, Roy. 6,000 varos. A la verga, ¿por qué? ¿Quién la jugó, güey? ¿Yo o qué? No mames, lo mismo dije, la verga. Yo vendí la mía como... La vendí como en 14 bolas. No, fue un gringo, ¿no, güey? Ajá, pues sí, obviamente. Ya, no, me va a vender la mía, ya no juego regionales. Es que yo le hablé a una persona que sí tenía dinero, bro. Yo no te avisé cuenta a ti. Y le pasa. Tú no se la vendiste a Pepito 15, ¿no? Ajá. Viene en el estilo fuerte. Va, me encajo. El que te pega pues un... Si quieren. A la verga, trae colmillo. Ah, ese voy a perder. ¡Ah! ¿Llegaste a llorar? Chinga, se fue, vale. Vámonos. Pinche, sí, tiene como 19 tú, ¿no? Voy subiendo. Sí, no, tiene el básico, no, el de... Mi querido Mixoda. ¿Qué pasó? Me contaron ya, que ahora... ¿Tú vas a hacer tres incursiones o...? Ah, bueno, ¿vamos a jugar competitivo en él? Sí, te he esperado que me pase los putas mons. Esto pasa la... Mira, no, güey. No, me lo voy a mutear. Déjense patadas, a ver si van a mamar, güey. Sí, está, mola, si no. Putas celos, güey. Pues, ¿has visto que... Celos de ti, güey, cuando no me pasa monos, tengo celos. Mira, ya lo silencié el perro ese. ¿Qué le pasa a ese güey? Celos de ti. Vampi, la neta, te estás viendo como la tóxica celosa que no debería ser. Ojito, okay, buena. Costado de mi cuerpo, güey. No mames, que pedo. Morir, ¿eh? Me dio un pedazo, güey. Ya. Yeah. Ahí voy. Aguanten. Vete, agüita. Nada más hostígala. Le dejo mis shinies a agüita, que son dos. Güey, me mató de un vergazo la del Fox. Hizo que me le sacaba dos niveles, güey. Ah, güey, trae focus, güey. Ah, mira el dedos, eh. Amigos, amigo, mañana hay té en Wildy. Estaremos hablando sobre el BGC. Serio, todo lo que tienen que saber. Sobre el competitivo de Wildy. Ahí está. Armaremos un tiempo competitivo para la temporada con ayuda de nuestro amigo. Qué mamada, ¿no? Amenace. Les hago un spoiler de lo que va a pasar, se lo van a robar. Trae una agüita. A la amenaza, según es bueno en BGC, ¿no? Dicen que la amenaza es buena. Sí, que es de los top players, o algo así.
De hecho, un día estábamos jugando de chile. Dice, no, se va a salir mejor que tenemos de la serie de Z. Tengo que hablar con Deus. Tengo yo, güey, que me relaja. No, es que es el mejor, es el que tiene un campeonato, no sé qué. Dije, la verga. No me conoce todavía, güey. La amenaza organiza eventos acá en Monterrey de esa cosa. ¿A poco? ¿Te ha tocado ver o qué? Ah, o sea, y la amenaza ya sale. Me sale a veces publicaciones en Facebook. No, es que la amenaza, mira, fuera de mamada, la amenaza sí le soba al BGC y al TCG. Porque creo que la amenaza es juez de las cosas. Ah, es juez, dale. Fíjate que no, llamó al TCG también. Hizo su examen de profesor y todo. Y está cabrón que esas, o sea, esos exámenes acá bajita de la vaina están. De hecho, pastelada. Está complicado. Dice. Oh, este cabrón. Ah, este güey. Este güey. Sigue así. Y siento que son buenos, que son difíciles esos exámenes acá. Ultame, güey, te sale la peta, ultame, güey, te sale la peta. No tengo ulti, me falta 10%. Yo lo pasé y no me di cuenta. Y cuando me di cuenta, ya me quedaba un mes de ser profesor Pokémon nada más. Y así, ay, no mames. ¿Qué te hostia, güey? Mira, les digo una cosa, chale. Pero por lo menos el examen de Pokémon, sí es un examen chido. El de Magic, tú ya lo puedes pagar. Pero a ver, con mi friends, culeros. Ah, fue como el de inglés, ¿no? Que pagas por saber inglés y no sabes nada. Yo sí lo pasé, saqué como 7, creo, más o menos. Suban. Nos quedamos abajo los demás. Subí, rey, tengo 19 changos aquí. Yo me quedo contigo. Ah, ya vete, güey. Ya dijiste que subiera, güey. Ya déjame solo. Estoy aquí contigo, no me he ido, güey. Ok, hoy sabes de su chingo. Esa madre no sacó a Yunai. Ya échenme al Overlord o al pinche. Nada mames, papi. Güey, nos gana Mighty Mike. ¿Ya quieres tirar su render al 5? Yo me quedo abajo, güey. Ustedes vayan arriba. El Snorlax. Celos de tu. Ay, celos de Piku, yo cuando no me pasa Pokés tengo celos. Ay, güey, me metí un chingazo, me mandó hasta el otro lado del mundo. El güey, esa madre tiene mucha movilidad, ¿no? Uy, el puto mamón. Movilidad, pero de mierda, nalgas, wey. ¿No? Oye, este cargón, güey. ¿Qué le pasa a este güey? ¿Qué le pasa, güey? Luego, ¿por qué el reporte en directo? Venga, güey. Ya, render. Ya, a ver qué pedo. Y ojito que no confiaban en su lucayo de. Voy al baño otra vez, güey. Tengo un chingo de ganas de mear. Te digo que el pecho tiene problemas de la próstata, güey. Ya, creo que sí, la neta, ¿eh? Eso se quita en micándotela, güey. Eso se quita cortándotela, ¿no? No, güey, porque sale por todos lados. Dice, Will el Conejo, David Briseño, el Conejo lo estás jugando en el meta actual con cinta fuerte, con el pañuelo combo, que es el objeto nuevo, y con garra afilada. Medallas. El periscopio, ¿no? Fíjate que me gusta más con garra afilada porque se activa el efecto cuando le pegas con la patada ígnea de que los alentas. El periscopio también es una buena opción, pero me gusta más con garra afilada. Algo con que no le ponga el focus nada más. Okay. Pues sí, ya me regañaron. Además, ya salió un objeto chido que ya está mucho que la focus. Ah, entonces ya te podemos cambiar el nombre otra vez. Pone. Pañuelín. Se llama Focusinex. Güey, yo pensé que era porque por el foco, güey. No, era por el focus, güey. No mames. Dije que pedo, güey, chimo, yendo drogadicto, ¿no? No, era por la focus, güey. Dice, la corona, bueno, ¿para cuáles Pokémon sirve? Siento que le viene bien a Garchomp, la corona. ¿Y la corona? La corona, yo nada más lo siento bueno con Azumarle, con Garchomp, ya. Ya denle cuello a alguien, ¿no? Ya estuvo bueno. ¿Te quieres meter sola? Cocaína. Ok, entonces. En la que viene el Ampi, güey. ¿Recuerdan que estamos en stream, verdad, estúpidas? Marquitos, ¿qué pasa? Sí, ¿cómo estás? Recuerdo, ¿no? Que estamos en stream, ¿no? Nah, de vez en cuando. Yo quiero seguir subiendo de top. Si oye, Soda, aquí con tus hijos, ¿no? Soda, ¿es cierto que cuando estás en maestro ya no te deja que te metas con élites? Nada más, completamente mentira, me topé con mil élites. Órale, qué cagada. Ah, o sea que este juego es una mentira. Es más, Soda, entonces, cuando estás en master ya deja banear en mi equipo me tocó a un experto que de lo normal y a alguien que está abajo de élite, güey. O sea, ni siquiera llegó a maestro la temporada anterior. Verga, güey.
Mira cómo ya te llamas ahora, Majin. Ya tu Discord ya tiene un... Sobre esto, aquí me dice rangos admitidos, élite, experto, maestro. Ah, chingatos, ¿así? Ah, Saiyajin, no tengo idea. No tengo idea de cómo me lo... Ah, tengo la foto. Ahí la mando al grupo, güey. Va. Saiyajin X. Pokémon, ¿no? Yo creí que era por hacer focus a los rivales. No, Angélica. Bueno, fuera por eso. Yo creí que era por el foco, güey, la neta. ¿Por el Kiko? Uh-huh. No mames, güey. Ya póngame pañuelinex, porque ya es mi nuevo objeto favorito, el pañuelo combo, güey. Para secarte las lágrimas, ¿no? Cuando pierdes. Mira. Después de caer, mira las Nightes. Las Nightes están bien verga con el pañuelo combo, güey. No, pero la que mandé foto. Ah, ya. Ah, no mames, eso es menos que élite, güey, no manches. Sí, ahí está conmigo. Vale. Y ganamos. Fíjate. Por goliza. Obviamente la Nighter sí hizo un daño asqueroso, pero ganamos. Venían el Payan Gambit y el Yuki, güey, no manches. Nada, un hijo, o sea, pero obscenamente se tuvieron que rendir antes de que saliera el Zapdos. ¿Y quién iba a jungla de ustedes? ¿El Venusaur? ¿El Double Dex? El Venusaur. Ah, ese vato es muy bueno con Venusaur. Sí, ahorita que está bufeado, pues... ¡Chúpalo, diré el Vapi! Como anillo al dedo, güey. ¡Chúpalo! ¡Ya chúpalo! El Vapi no estaba, ¿eh? ¿O sí? ¡Hola, güey! Volvió Marquitos, está en el chat, güey. ¿Qué pedo, Marquitos? ¿Cómo muteó, estás, güey? ¿Qué pedo? ¿Quién me muteó? Dale... Te has muteado tú solo, rey. ¿Qué pedo, Soda? ¿Vas a pegarte a mí para que te enseñe a jugar BGC como se debe o qué pedo? No me toques, no me te toques. Te vas a pegar a tu novio el Deus. Ay, Deus. Fíjate que yo nunca jugué así súper competitivo BGC. No, nunca usé calculadoras de daño ni nada. Pero la única vez, güey, que fue un torneo de BGC aquí en México... ¿Lo ganaste o qué? No, quedé 6 de 8, güey, para pasar a top 32. ¿Cómo 6 de 8? Es que lo jugaban no a... No pasé. Jugaban a Pagos Suizos, pasaba a Corte Top 7, güey. Ah, yeah. Y sí, me quedé a 6 de 8, güey. Yo me quedé en lugar de quedar en Top 32 en un torneo de 250 o algo así. No, 250 bolovanes. Y vinieron hasta americanos y de otros países, güey. Los TG. Diga al mapi que sí, güey, para que se la crea. ¡Neta! Los TG, amigos míos. Bueno, pero en cartas. ¿En cartas? ¿En TCG? En el otro juego también quedé top 9 de 8 en un torneo de una Nintendo Switch y yo así de, ay, no mames, es en serio. No mames. Oye, sí. Oigan, por cierto, anda, vamos a ver tu miedo. ¡Pobre! Sí, güey, ven, vamos a ver a Billie Eilish. A huevo. No me da miedo. ¿Y qué andas jugando ahorita en la gente vampi? ¿Billie Eilish cuál? ¿La chichona? Sí, esa, la güerita. Sí, no mames, tal si está así, la no mames. Luz, ¿no? ¿Neta? Sí, sí, ahí uh-huh. Termina de crear un ejército, bro. Ahí viven tres vampis sin pedos, uh-huh. Eso está qué asco, güey, ver la combinación más horrible de abajo. Y permafrost. Y justamente traigo quiero el ataque. Quiero jugar, man. Oye, te mueves, mis odios. Una ruleta rusa y el que se juega. A ver. Uy, me está dando unos críticos. Este ya no jugaba, güey. Qué asco, me da la Nightel, Dios mío, güey, no deja de moverse. No, güey, lo dejé una mamada, güey. ¡Quítate, agüita! ¡Ayúdame, agüita! ¡Agüita! Ya me morí, güey. Pinche agüita envidioso, güey. Pues, yo te dije, ¿para qué te vas a ir a suicidar? Pues que para los stacks, rey. A ver, que se vaya a ver el Adi, pa. ¿Por qué más algo? Rey. Es su deporte nacional favorito, ese la verga, güey. Me dirán el Bumpy, güey. Qué buena agüita. Uy, qué buena. Así se juega tanque, amigos. Síganme para más consejos. Síganme para enseñar a cómo no se juega, ¿no? Bueno. Gracias, agüita. Vámonos. Me dan ganas de prender en la morada, nada más que el pedo es que no tengo nada de... ¡Mira eso, hostias, Dios mío, güey! Me hacía 7, güey. Gracias, agüita. Voy al medio, agüita. Al centro.
No traigo gotita, no traigo gotita, aviso, no traigo gotita, calme, no traigo gotita. ¿Qué es eso de gotita, güey? La gotita de la tumba era el que rebota entre todos. Ah, gotita. La bota, ¿eh? ¿No? Botita, tío. Yo también entendí botita, güey. ¿Motita? Así lo dijo, botita. ¿Motita? De las que van en los pies. Tiene todo el blue, creo, ah, no, no lo tiene. Bota, bota y no es pelota. Majin, ¿cuál es la meta ahora? Pues ponerle pañuelo combo a todo lo que se mueva, güey. ¿Qué pasa ese güey? El meta ahora, bro, vete, güey, te matan, yo se noto. A todo lo que se mueva más, ponle pañuelo combo, güey. Ese objeto está rotísimo, güey. Quiero jugar. Quiero que me quieras. Ahorita echamos a alguien. Me urge que me ames. Al vampi le valió verga, güey. Se fue a matar a la Blissey en vez de defenderme de la del daño. Entonces me va a matar este güey, güey. Ya sé. No, es increíble. Vampi dice que luego como no juega nada, ¿no? Eso. Y te va a matar a Zaina, güey. Ok, ah, ok, ya. Te llegó el buff justo a tiempo, güey. No, porque tú no juegas tanque, hijo. Por eso. No, Angélica, no, banda, no se tome literal el pañuelo, no es a todo lo que se mueva, nada más es a los que les convenga. Pues sí, porque estás dando la info tú así. Bueno, disculpen, no es eso, o sea, no es literal, banda. Nada más se lo van a apunar al Mayi, ¿no? Este güey me dijo que le pusiera. No, es broma, chicos, no le pongan eso a todo lo que se mueva, no. Es a los lo que le come. Güey, tengo 10 que las digo anotando, güey, qué asco me doy. Al Eldego sí le puedes poner el pañuelo. Sí, porque el Eldego, ¿no ves que es una bolita de algodón y llora? Ah, ajá, sí, pues sí. Y le limpia las lágrimas. Lo ultea, no, ¿qué estás haciendo allá, vampiro mío santo? No puse. Sí, tengo una agüita. Ah, pues sí, va. Espérate que me meta más. Bueno, sí, está buena, Yunai. Buena, uy, buenísima. ¿La ven? Quiero que me adores. Quiero que te rifes. ¿Cuánto tiempo le dieron al full heal a no Hechon 3? Dejen jugar a Sora. Dejes de trolear. El Sora quiere jugar. El Sora le estará a ganar. El ladrín las bolas chupará. Hice perfecto, ¿viste? Buenísima, güey, le cansaste. Otra la fue, no tren trampolín. Cállate, sí, corto. Voy a grabar, la neta, Yo te vi troleando. Sí, te vi troleando. La neta, no me ocupaba sacar, ¿sabes? Qué bien. Me mataron las palomas, güey. Le puse el pañuelo, Mayen, porque tú me dijiste poner el pañuelo todo. Y ya le puse el pañuelo a mi madre. Ya vas a empezar a troleando también tú, güey. Pues ese sí lo lleva, güey. Si se muere agüita, le gusta el pene, ¿no? Cámara. A ver, sobrevivió entre cuatro. ¿Qué? ¿Para qué se fue ahí? No mames, dice, sonaste muy serio, no juegues con eso, Magin. No, Angélica, lo siento. No me hagan caso. Es que estaba diciendo una broma. No. No le pongan pañuelo a todo, Es un buen objeto, eso sí, es un buen objeto. Va a secarte las lágrimas, bro. Sí. A la verga. A ver, tiro hecho. Déjenle a Mamu chiquitito, güey. Abajo están todos. Ay, voy a tener que ir por su mamada que están haciendo. ¡Ultima agüita! ¡Güey, buena agüita! ¡Qué buena Yunae la agüita! No mames, agüita, ya salió toda la polla ahí, Oficial. ¡Uy! Déjame solo, Mayin, yo lo mato todo. Sí, ya me fui. No vengas a quitar kills. Déjame esa para la penta. Está en la jungla. ¡Está, Mayin! ¡Ay, lo siento, güey! ¡Lo siento! Pensé que se había ido, güey. O sea, como no estaba en el pasto, no vi si se pudo, se quedó, güey. No, bueno, fue cago, la neta. Güey, lo siento, no vi que se había ido, güey. Es que, güey, se quedó quieto en el pasto y dije, pues ya se fue. Y me metí con el dash, güey. ¿Viste, vampi, envidioso? Sí, güey. Lo siento. Le puse pañuelo al hangar porque el Mayin me dijo que va todo lo que... Dice, listo, ya le puse pañuelo al slow, no, Next 90. No, tampoco te hablé esto, güey. Sí, anda, pues que el dobro echa mucha agua porque es agua. Ah, pues sí, ¿verdad? Sáquenle clip a Mayin y miren. Me van a sacar de contexto. Miren, el Mayin no le sabe. Dijo que le pongan pañuelo a todo, güey.
Ah, güey, y mañana ya. Funado. Funado en Pokémon Unite Latam. Ya te hace falta, bro. Sigue así. ¿Qué hacen hasta allá, güey? Yo los voy a funar a ustedes y se meten a los pendejos, güey. Si se lo mato, te funo yo a ti. De pinche equipo de agua que me toca, güey. Te voy a meter, ¿verdad, Adri? Voy. No, se mete solo, Rey. No mames, no, se mete solo, güey. No, 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 no. El objetivo. ¡Ay! Déjame solo, Vampi. Vampi, no mames, güey. ¡Qué bueno eres, Vampi, la puta madre! ¡Oh, Dios mío, Vampi, es muy bueno, güey! Mátate, mátate, mátate. Sí, ya sé. Ya que te maten, ya que te maten, ya que te maten, ya que te maten, eso. Es que era estrategia, güey, era para que era más rápido mi United esa kill. Voy a top, voy a top. Si me llegan muchos, la vendo, güey. Ahí está, aquí Zaina. Está. Ay, güey. Blissey, hay dos aquí abajo. Ven por el centro. Ahí tenés, güey. Sabina, Blissey, Nitels. Siento que Jet se va a morir. Están todos ahí con el Jet, güey. Sabina, Blissey, Nitels y Tirano. Dos, no me invitan a jugar. Estoy solo. Entrarle a los defenders es lo máximo. Voy a llorar. No llore, amigo. Ahora sí, ya voy a flipar esto, güey. Y te lo moví aquí, sí. Lo que se lo lleve le gusta al Dickinson. No mames, lo pegué yo, güey. Ya no le pegué. Te encanta, ¿no? Ay, no. Güey, ¿se dieron cuenta que le dejé de pegar cuando dijo eso, güey? Sí, güey. Le dejé de pegar, güey. Dije, no. A ver, ¿tú qué dices, Brian? ¿Prende en la morada a ver si caen unos views o...? O ya cierro y dejo que juegue el toda. De la naranja mejor, te va a ir mejor. Eso es cierto. Clip sin contexto para funar. No me funes, Angelica. Eso es verdad. Por favor. Pero Soda, ¿juegas tanques y te dejo el lugar o qué? Ay, ahorita salgo, güey. No, pues él sería de C, güey, sería Adri top, ¿no? Mi Willy es muy salvaje, ¿eh? Dale, dale otro amp, yo ahorita salgo, que mañana tengo que levantar temprano. Ay, no sabes, güey. No suponía, ay, dice Luis Manuel. Gracias, grandes, la neta. Lo que pasa es que dan de cuenta, a ver, les voy a explicar a mi audiencia, así, me voy a mutear mientras. Claro. Por favor. Por favor. Mucho abandono, GG. Angélica, van dos abandonos seguidos, no manches. ¿Cómo? A todos, ¿no? De los pokés. ¿A todos? Según yo, es a todos. Ah, ok. ¿Qué cosa, güey? Que te borra el progreso de tus pokémones. No te entendí ni verga, ¿qué dijiste? Que se te vuelve el progreso de tus Pokémones. Ah. No sé, creo que sí es a todos. Bueno, a mí no, pero he visto varias publicaciones de esa cosa. ¿Eh? Está bien. Dejé de jugar media hora y yo estoy en el top 111. Es que siempre que empieza la temporada están como enfermos jugando, güey, y al chile es un pedo que te mantengas. Pero mande la Majin Sex. ¿Pero qué no sé? ¿El Vampi estaba haciendo no sé qué? Sí, no, güey, está... dijo que se iba a mutear para hablar con su chat, nada más. Yo por fin estoy declarando, güey, espérense, estoy viendo su directo. ¿De quién? Ah, ¿a quién no se le está declarando Gancito? Eso es normal. Ahorita se está declarando gay porque no le saca toma a Gancito. Encontró lobby, para que le den. Díganle en el chat al Vampi que le pique el agua, güey. Ya valió verga. Ah, Dios mío. Ay, la vida, Dios santo. Increíble sujeto, ¿no? Amigos, ¿por qué no entra mi cuenta vinculada a Facebook? David, hay un bug. Hay un bug con las cuentas de Facebook. Déjame decirte, David, que tu cuenta ha sido hackeada, güey. Ya no se puede entrar allá. No le hagas caso al lado, David. No, tú date, güey. Me banearon 5 minutos. No, no mames, ¿por qué? No, pues vente, Soda. ¿Neta 5 minutos, güey? Sí, que güey. A mí hace rato me bandearon 10. Y eso que ni siquiera no he fallado más que 3 veces. Madre de Dios, güey. 10 minutos. Andan bien duro con eso. Andan bien duro con eso. Por eso, güey, una es un minuto, dos son 5 y 3 son 10. No, vale. Antes no era así. ¿Te cuidaba? Literal, así. 10 minutos. Dije, ¿quién es una tía? ¿Quién es el tazo? Mi perro. Dorado de esta temporada. Ah, Sumaril. Y a ver. No mames. Juega, ¿qué? Soda. ¿Qué pasó? Es por no poner el pañuelo a todo. Ah, banda, ya va libre, güey. No debí decir eso. El chango. ¿El chango ese mamado está bueno o no? ¿Quién, güey?
El Shifu, el de las tortugas, el del Kung Fu Panda. El Shifu dice es que está bueno, güey. Oso, ¿no? Yo no lo siento tan bueno, si te yo siento que no pega tanto, pero siento que aguanta mucho y se cura mucho. Yo lo siento lento, como un tipo Buzz Wall, güey. El único en el stream, así es. Eres el único pro. Cómete mis anuncios. coman mis anuncios, mis ricos anuncios, bros. Para que me den mis 3 varitos al final. Yo tengo anuncios, güey, hasta que llegue a los 10,000. No, por eso yo también en la moralidad. Dame el tanque, Mapi, ponte otra mierda. Top, pues a ver. No, support. No, support. ¿Pero qué support? El que quiera, el que juegue, el que sepa jugar, güey. Ninguno. La Blissey, llévate a Blissey igual de gozo. Qué asco, güey. No mames, mira, la llevo con Shelbel, güey, chingó a su madre esto, ¿eh? Te pones el buffo, güey, y te pegas también las teamfights. Pingó a su madre esta. Sí la haces, güey. No es difícil. ¿Y por qué voy yo arriba? ¿No era al revés? Contra coach, no. coach. ¿Quién es coach? Ni idea. ¿Quién es coach, güey? Es coach, déjame decirte, coach es un güey que... A ti. Que coachea. ¿Es el de Team Sexo? Vamos contra el Nianco, güey, que es como manco, pero con Nian. ¿Qué le pasa? Vete para arriba, Vampi. Ay, tiene como 3 años que no juego esta mamada, Tampoco es como que copes mucho. Güey, no es difícil, güey, nada más. Se supone ya, güey. Voy a toquear, güey, te dejo ahí solito. En fin, ¿quién me regala un espirulatito shiny? ¿Yo? Ah, gracias, amigo. ¿Con habilidad oculta? ¿Con 6 IVs, porfis? Sí. Y le pongo tu nombre, güey, a huevo. Qué malo soy para le puedes poner el nombre que quieras, no veo. Ah, es grande mi agüita. Es que me encanta espirulatito, güey. La cagué. Entra, ese Pokémon está hermoso, ahí tiene mi stack gratis y la cagué, güey. Ah, pinche Shifu de cagada. Vámonos, güey, lo curó mucho. Vámonos. Ay, no se murió. No creo, Hellkaiser. La neta. Qué mamada, ¿no? Ah. Ya me fui. Pinchasco, me hace cosa nada más en early, güey. Tampoco creo, Increíble. Banda, ¿alguno de ustedes ha visto los TikTok que subió Oliver Tree con esta vez el delfín? ¿Quién? ¿No conocen a Oliver Tree? No, a Bel delfín sí, güey, a Oliver Tree no. No me... Cronos dice, y el Cronos decide yo qué pedo. No metas a Cronos en esto, hijo. En top nos cogieron, chale. Y bien cogidos, Top tengo. Hola, yo. ¿Es Joe o yo? ¿De Softboiled o Safe Ward? Sí, es Safe Ward. ¿Qué fue, güey? Cuando ya no vayan, se los van a chingar. Ya vine. Muy tarde. Hoy maté al junio oponente. Pero me mató. Mames, güey. Es nivel 4, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué eres nivel 1, güey? Vale, pues hay un Urshifu que lo dejaron evolucionar antes de tiempo. Ah, es que tienes al Bumpy en top. Pero güey, Bumpy está rifando, güey. Pues más o menos. Ah, no, estás jugando chido. Ahorita está muy bien. Nada más que se me fue el Urshifu, güey, ni pedo. Llevamos todas, güey. Güey. Creo que sí. Vamos a hacernos el abajo, donde deja los que se los chinguen a ellos. Sí, ya gana el abajo, no suban. Es decir, Joe. Ok. Ok, Joe, así como el de. No, vete. Vende, ya de modo. Padre de familia. Yo te lo voy, yo te soné ese pendejo. Déjalos que lo hagan, güey, y defendemos el push. No es como si tuviéramos otra opción, ¿no? Pues sí.
Buena. ¿X-Bomb o Helping Hand? Te mamaste arriba y horrible, ¿Cuál es el X-Bomb? ¿Cuáles traes, güey? Si traes los rositas, pues ya ponte todos los rositas, rey. No llegaron, ¿eh, Reyes? No llegaron. Ah, no, sí que están. No, te saco, te saco. La leche, ¿cómo? A ver, tengo que ir abajo, aunque no llego, güey. No, ya no llegas, quédate. Chinga. Ya, pues, puedes mover el mapa. Y antes de decir voy a bajar, puedes mover el mapa para ver cómo está. Pues espero que les van a meter una pitiza. No, sí, claman, no, sí claman. No, ya no, vámonos. Ya no. Kendo Majin, una guía pequeña que me. Que me des para un poco de autoridad. Carlos, ¿hace cuánto que te fuiste, güey? Porque se ha cambiado un poquito el juego, ¿eh? No mucho, sigue siendo casi igual. Pero ¿hace cuánto que te fuiste, güey? Que no andas con tus Snorlax, esos güeyes si hicieron que jugar a soporte. Vete, Majin. No, sí, ganamos. Ahí está. Ahí voy yo así. ¿Qué pedo con ese güey? ¿Tiene tres dashes? Sí, mataron al don abajo también. Ya rompieron. Sí, están ganando, güey. Vamos abajo, güey. Ven al top, güey. Que lo hagan y defendemos el push. Pues mi cable los ve mis directos para que veas qué pedo con el juego, güey. Porque si no, pues cómo te explico, carnal. Este murió arriba. Espérense. Esto ya no tiene un ping. Ok, buena. Objetivo. Defiende top. Que chingón es el headshot, es mío. Ahí va. Voy. Raquense, no, vámonos. Eso. Pero voy a farm, güey, era sacar el farm. Ya ni modo. Es para si pushan, güey. A ver, vamos a echarle, güey. ¿Se cansa esto, no, eh? Ah, pero no tengo X. Ya vos ahí, están todos por ahí, ya vos ahí, no se metan ahí. Ya voy. Ah, mierda, güey. Te vas, pero al. Vámonos, son muchos. Usó la ulti muy después de este. Creo que sí no lo todavía. Ya de modo. No mames, güey, trolear es lo máximo. Su top güey. Tiene más que su jungla, más nivel, güey. Ah, no están iguales. Pues veamos qué pedo, güey. A ver. Vamos mal. ¿Qué me hago? ¿Este no lo mates? Así. Para que lo haga al final. Espérate, tú, Bumpy. Digo, Gary. Bueno, voy a saludar a Loli. Bien, ya, Tosh. Ahora sí. Va. ¿Qué hace, manda? Valer Vergaito. Ser feliz. Saludar a la gente. ¿Quieres que lo haga? De las medallas nuevas, ¿cuántas dobles? Aguas. Vete, salgan. Salgan. No te metes, dale. ¿Es a quién agarró? ¿Al jungla? ¡Recta final! Están todos por arriba. Clava ese wey. Me voy acá,
¡Super tanto! Espérense, espérense, no se metan. Ya están flipando, ya. Se lo están sacando. Va, voy. Tengo que entrar. Ya la cagó, ultió la Blissey sola, La pinche de Yuna XD, ¿no? Okay. No, verga, güey. Esto está bonito con la Blissey, güey. Buena. Y la sacaron allí los dos. Ya voy. Vete, se quedó atorado. Fuck, man. Verga, güey. Ah, bueno, papi, yo me voy de super en la otra, güey. Sí, porfa. Por eso no entendí por qué dijiste eso, pero bueno. Pues que no sé cómo no sabes jugar support, güey. Pues no, yo sé que no sé jugar support, por eso yo dije, pues es que no sé jugar ninguno, pero pues quisieron que lo llevara igual. Me está pegando nada, ¿verdad? No está inútil, pues no, sí, sacamos. Esta mierda, a ver qué pedo. Pues sí, de hecho. Según llevamos ganando por lo que metió. No, está que reñido. No, decía Don't Give Up. Dice que reñido, Rey. Ja. Es un... voy a meter, ok, ya se lo están terminando esos güeyes. Buena. Bueno, mucho tiempo de cine, no me has dicho. Bueno, Mayin. Claro. Sí, vayan a meter. Ya está, ya ganamos. Ya, buena, güey. Nada más, ese Mayin se lo sacó, Ya ganamos, la net. Venta, güey, nada más. Para su stream, güey. Sí, güey. Ah, sí, güey. Y Penta sin ulti, güey, a la verga, güey. Esos güeyes también nadie te hizo focus, güey, ¿qué les pasa, güey? Es que, güey, yo me fui contra los años y ya, güey. Nos tiraron los ataques a mí al... Y al catch. Sí, también el equipo oponente se mamó. ¿Cómo no focusaron al Cinderace, güey? Fue el último, que me pegaron, güey. Me aventaron a mí. Sí, es lo que le digo, güey, que nos tiraron los ataques a mí al catch. Ya, no se peleen, amigos, ni modo, pues Vampy no juega soporte. No pasa nada, Vampy, no pasa nada, güey. O sea, más o menos, pero... Sí, ah, bueno, pues es culerísimo, la neta. Sí, la neta. Bueno, no me tiraste. Buenísima partida, Alexis, gracias. Pentita, Angélica, ya se pudo, La Pentita. ¿Y tú quién eras, el mamón? El mamón. Ah, ya. Al fin llegas pronto 5, no mames, me he ido bien mal el día de hoy en las partidas, güey. ¿A ti? Pero si vamos ganando casi todas. No, antes de esto, güey. Antes de esto me fue bien mal. Bajé como dos rangos, güey. Es desarrollo de personaje, bro. Así es, bro. Ya eres experto 5. Ya eres algo. Ya soy alguien, güey. Estoy hasta el culo de que sacan la misma pinche skin, pero en shiny, güey. ¿Quieres esa skin en shiny? ¿Qué te pasa, bro? No, de que la saquen siempre en shiny. Buenas noches, Mayin. Oye, Mayin. Que sigan en la buena racha. Sale, Manu, cuídate mucho, carnal. Nos vemos. ¿Qué pasó? Ahora lo saca en modo futuro y en modo pasado. Mayin, ¿qué pasó? Piensa que ahora lleguen a sacar los shinies, pero el shiny tengas que comprar la skin shiny. Que tengas que comprar el mono shiny, güey. Estaría chido. ¿Te imaginas el mono shiny? Y aparte, no, increíble, güey. Sí, pero que valga 25,000 monedas. Me gustaría más, güey, que fuese aleatorio, que de vez en cuando salía el shiny en tu partida, güey. Así pero bien raro, güey. Mira, a tu shiny, güey. Por el mapa, no, ¿verdad? Eso sí. Lo mínimo de farmeo shiny, que salga un shiny que te dé, no sé, el doble de puntos, algo así, güey. Hombre. Ya quiere ese güey un Pokémon. Imagínate recuerdo ese shiny. Que claves 200 a la verga, güey, en vez de 100. Ah, pues espérate a que llegue el Confei. Cuando llegue el Confei va a pasar eso. Ah, que esa mamada te da puntos, ¿verdad, güey? ¿Cómo? ¿Te da puntos? ¿Por qué? Te pone un multiplicador por 2 en cualquier momento de la partida. Eso incluye en cuando estás en status. Cada vez sacan los soportes más rotos, güey, no mames. Sí. De hecho, los soportes son los únicos que rompen el juego, güey. Contra el padrino. El padrino. En vez de romper con un puntito, vas a romper con dos puntitos. Güey, siempre los supporters son los que acaban rompiendo el puto juego, güey. No se cambian de meta. De nuevo, 2000 puntos. No mames, que el Kaiser, ¿cómo vas a tener 2000 puntos? Ah, de canal. Yo dije, ¿acaso eres el mejor jugador del mundo de Unite? Güey, yo tengo dos peleas con Greninja, güey, y soy dorado, güey. No mames, sigue transmitiendo, my friend, qué bueno que no nos han vuelto a salir esos güeyes.
Vamos 1-1, bro. No te escames. Sí, güey, ¿qué le pasa, güey? Sí, pero... Sí, porque se descontó una. Hizo porque se fue a FK este Agüita, güey. Sí, fue Agüita, ¿no? Sí. Güey, este se le tiró follaje, me follo el soda o qué pedo, güey. ¿Eh? Yo también he pensado eso, güey. No. Oigan, ¿se dan cuenta que el pañuelo también evita que te antijumilen? Porque haces tu excavación. Sí, porque se lo tiras en la jeta, ¿no? Ya no ven. Sí, güey. No, es que, o sea, hace... de... es que haces tu excavación más pueden... rápido, güey, y ya no llega a chingarte los Snorlax. Lo matas antes solo de que lo llegue. Pueden ganar si llevan un casco dentado, güey. Como el pinche Mappy y sus pinches... ideas locas, güey, nada. Build de experto 1, ¿no? Estoy adelantado a mi era, güey. Ahora sí va a ser el meta, güey. Vas a tener que ponerle casco dentado para poder ganar. Me cae el Vampy, güey. El Vampy está adelantado a su época, güey. Uy, se murió. Así como que muy se murió. No, pues ya vete ya entonces a la verga ahí, güey. Ya vi. Es que, güey, si en vez de jetearte le hubieras dado un panzacito, güey. El Vampy es bien raro, dice. Ajá. Saca los Shinies. ¿Quieren ver cómo saco Shinies, bandita? Dice que capturaste el Charizard. Sí, güey. ¿Y qué me costó? Me costó ya no poder clonar cosas, güey. La neta, no quería yo actualizar el juego para poder clonar muchas cosas hoy. El pinche conejo, pero... ¿Ya aprovecharon eso, güey? Obviamente, bro, pero no te preocupes. Siempre hay maneras, las primeras dos. Sí, siempre hay exploits. Veces. Las primeras dos veces, sí. Ya de ahí ya sí se cura. Conejito. Más no creo que hayan parchado el menú doble. ¿Cuál fuego de infierno me quema el corazón? Impuro deseo, maldita te. Espérate, las dos, ¿no? ¿Cómo ves? Tengo debajo la gordita, Mi culpa no es. No voy a subir porque no quiero que estaque. Si me empujó. Fue la gitana que la llama. Ah, esa es del percho, bro. Le puedo puchar a la gorda solo si baja. Bueno, ahí se rompe. No, ya no, está en chamba top. Aquí está un dios, que soy yo. Ojo. Nuestra autoestima. No puedo entrar, para atrás. Voy a ganar, que primero abajo, Que no, sí puede, sí quieras, puede. Wey. Es que no debes. ¿Qué te pasa, güey? Yo estoy aquí. Le tiras del pinche chingadera morada al. Ah, mira, sí sale. A la chinga, al refri soda. Dentro por arriba, ellos, Bueno, soda. Ya no me puedo hacer para atrás. Está mal, ¿con qué va, güey? ¿Con qué te que va, güey, esta cosa? ¿Qué cosa? ¿Cuál? El espora algodón o el rizo. Yo, a mí me gusta con el espora, que estunea, el rizo XD. Va, ya me puse el espora, voy para arriba, güey. Ve subiendo. Va a matar a este. Ah, pues el espora es el chido. A ver, bufo, una, dos, tres, ahí está. Esa jugada sí estuvo muy X de mi parte, la neta. Aunque pues mira, es que si estoy gankando abajo, güey, pues Esa nada más. Salvaste, güey. Ya es parte de más, güey. Tres segundos para X speed. El pinche espora algodón que hace, güey. La neta no me gusta jugar este modo. ¿Por qué no está God, güey? Pinche, nada más que estoy a la verga. Ah, estamos en stream, ¿no? Ah, sí, cierto. Bueno, tardes, 10 y a nosotros, güey. Bueno, me culié. Bueno. Apúrenla antes de que güey. Sí, ¿no? Te recogí puntos de un cadáver, güey. Sí, güey. A la verga, ¿no? El pinche chingazo me quedó. ¿Quién pushea? Sí, podemos, ¿no? Le pueden buscar. Sí, pushen. Ponte adelante, Vampy, por favor. Echamos, vendió el Cinderace. Gracias. Y todo se metió ya, De hecho, los vendió un cabrón de su equipo, güey. Era el Vampy, seguramente. Carlos, cuando acabe la pelea, checas mis tazos de Cinderace, ¿va? Se los enseño. Oye, te van a caer, no vayan, ¿Cómo? Yo te voy a dejar morir, la neta. Si caen, güey, ya te dejo morir. El, pues así tendría el que soporte ser, más. Primero soy yo, le gusta. El soporte más agradecido del mundo, güey. Ah, perro, qué chido. Lo bueno que la semana. Para arriba. Mientras sale otra vez. Mi Frank, pues de momento he sentido las rankings un poquito sencillas, Nada más nos han tocado dos equipos buenos. Por leer el chat, ahora sí al chile. ¿Qué ha sido el de My no Friend? No te voy a decir que no. Y.
¿Qué otro nos tocó, güey? El de Picagot. Y el de Picagot, güey. Ah, pero hoy. Lo voy a dejar solo toda, güey, por tu mamá. A mí no me han tocado ese, güey. Ya no sé si sigue siendo mi hijo. Si ya con este equipo ya me gana, la neta. Sigue así. Verga, para atrás, papi, para atrás, Majin. Ultearon para atrás. Uy, no, es... mami. Ay, Dios mío. ¡Oh! ¡Soy muy bueno, bro! ¡Qué buena head! ¡Oh! A los que sí ya no voy a bulear es a los pobres pre-pircitos. Ya, los considero buenos jugadores. ¡Tómese mis pinches bolas, don! Güey, ¿cómo salió eso, güey? No mames, güey. Lo mataron, güey, por no comerse mis bolas, güey. No se comió tus bolas, güey, chale. No, me las despreció, güey. Se echaba en la gente y le corría. Se las echó al perro, güey. No, güey. Cómete sus bolas, Oda, manches. Si no, no vas a vivir, güey. No, mames, me eché mal en la Unite. Eso me hizo un XD, ¿no? Hay dos frutas atrás, Hedge. ¡Uy, Dios mío! ¡No, mames! ¡Te curo! No, ya no pudiste, güey. Ya no llegué, güey. Yo no topé a nadie bueno ayer. Frank, no mames, güey. Yo en lo que va de la temporada he topado a My Friend, a Picagot. Topamos a Que Conden en la tarde, güey. ¿A quién? A mí, creo que a me Que Conden. ¿Quién es ese, güey? Nada, güey, dijimos gente buena, güey. ¿Que Conden es bueno, güey? ¿Qué no, no qué? Papi dice que lo toparon a él. Ah, ya. Yeah. Vámonos, güey. Ah, no vaya. Uy, la Blissey. No, ahí no son. Se están pushando, hijos míos. Pero al lobby, pues. Otro trabajo, yo meto, están cuatro arriba, meto uno muerto. Vámonos. Salí, pero al lobby, Van a pushar la línea opuesta, Super. Tengo balón. El conejo con balón. Vámonos. Hay que darle chance a los equipos, si no, luego se rinden minutos. No, qué pendejo. Uy, pensé que me cogía la Blissey. Sí, no, para jugar más, es verdad. Tienes razón. El equipo de Picador estaba jugando bien ayer. Estaban jugando chido, güey. De hecho, nos tocó ahorita, güey, y sí nos ganaron. Anda jugando bien. Pensé que iba a estar echando chon, pero me echó un Urshifu. Sí, pues se lo compró, güey. Tengo uno, para atrás. La ruta del momento siempre funciona. Ahí estaré transmitiendo ese güey, a ver. Vete para atrás, Magi, te va a tragar, es un tres a morir. Simón. Está Picagot, My Friend. A ver, tienes ahí el chingadera esa, Sí, te curo, Magi, espérate, Magi, te curo, Magi. Échame tus bolas, me las como, güey. Sí. Tú sí te las comes, bro, gracias, güey. Buena. Estoy vendiendo arriba para acercarme a ustedes por cualquier cosa. Simón. De hecho, podemos... Ah, la verga, güey, me hizo un chingo de daño. No es flip. Pero chingamos la jungla. Ya no más cuidan, cualquier posibilidad de recuperar. Simón. Ya nada más cuiden y ya. Sigue así. Vamos para allá, estamos muy hasta acá, güey. ¿Cómo están todos juntos? Eso. Lo voy haciendo, ¡No, oh, me lo vergué, güey! ¡Sujetando! ¡Ah, qué pedo con el chon! ¡Me aguantó un chingo, no mames! Es que trae la corona, bro, la corona de Neptuno. O sea, aguantó con un pixel de vida un chingo de años, güey. Ayer se anduvo echando a Garchomp. Garchomp quedó chingón, güey, en este juego. Digo, en este meta. A mí no me gusta Garchomp, güey, porque si toca a huevo, ocupas así como una Blitz. Sí, es el pedo, güey. O sea, ocupas un soporte. Qué buena toda. Mano. Yo voy a pelear, No te veo nada. ¡Superando! ¡Verga! ¿Tienes hambre o qué? Ok. ¡Sigue! ¡Superando! Este caso me metió un truquete con el Rodulón de 17.000, ¿no? Uy, cabrón. ¿Julio que se vaya o qué anda, güey? ¡Superando! Nos van a chingar, güey. Viene dura, ojito. Viene con ulti, yo creo. Ojito. La aguantas más. Uy, a ver que se vaya. Ya tengo ulti.
No mames. Sí lo matamos, no mames. Ah, casi mató a esa madre adentro, güey. ¡Súper tanto! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡No mames! Tres, ¡ah, ya me mataron! ¡Dos! Güey. ¡Uno! Casi mató a la Ninetales adentro, güey, no mames. Dile ya a tus papás que no vas a regresar. Ahí se no juega con el Chomp, sí. Güey, yo jugué a Chomp, pero la neta casi no juego top, güey. Pero el Pokémon me gusta mucho. Es de mis juegos favoritos. A mí no me gusta, güey, porque tienes que estar con una hueva que te... con una huevuda que te esté oliendo la cola. O esta, Jesús bendito mi espalda, güey. Sí. Oílo, el pinche vampi... 90 de paseándose por todo el mapa, ¿no? ¿Cómo andas, hola, Gen? ¿Bien? 90, güey. Aquí estamos en Ultra Class 1. Creo que hoy llego a Master, al chile. Pues sigamos así, si llegamos a Master, güey. Son dos partidos más, ¿no? Ah, para ti, son dos más, fíjate. No, pero por mi agüita. Ah, mames, a ver. Ya me va a cargar el agüita. ¿Te fuiste, Adri? ¿Por qué, güey? Sí, güey, mañana van a entrar temprano, no me gusta. Ah, ok, va. Dale, que te vaya bien, güey. Todo chido. Te aguanto dos partidas de support y ya. Sí, ya. Te rompes. Te rompes. Ah, güey, no me gusta jugar, nomás. Ah, ya sé, güey, así me pasa, güey. Vamos a invitar a Adri, güey, que está en vivo. Digo, nene. ¿Estoy en vivo? Estoy en vivo. A ver. Ten. Vente tú, agüita. Agüita de agua. Se me olvida que tenía agregado al Majin, Hedge y Soda. Ah, ya. Yeah. No mames. ¿Y eso? Tengo que levantar a las 7, güey. Qué huevo. ¿Y eso? No mames, a las 7, güey. Yo me levanto a las 4 y media todos los días, güey. No mames, ¿y cómo puedes dormir nada más 3 horas? Güey, soy una... estoy bien... es que, güey, o sea, sí me canso mucho, güey. Y luego caigo como pinche piedra. O sea, ¿hoy te levantas a las 4 y media? Sí. No mames. Sí, güey, me levanto a las 4 y media, me baño, salgo de mi casa a las 5:30 más o menos y me voy a la chamba. Fíjate que yo es costumbre, güey, yo perdí la costumbre en la cuarentena. Ah, como sí, güey, también. Loco, güey, porque yo también, cuando estaba en la... O sea, antes de la cuarentena, güey, yo me dormía a la 1 y me levantaba a las 5 y también así me andaba bien vivo, güey. Uh-huh. Pero inicié la cuarentena y como no hacía nada, pues me dormía bien tarde, me levantaba bien tarde y creo que ahí se me perdió la... Perdiste el callo, güey. Pasa, güey. Porque ahora si no duermo unas 7 horas, así ando bien, bien cansado. Yo también, no, si no duermo 7 horas, sí, digo, no mames, estoy bien desvelado, güey. Y luego, nada más por la pinche adrenalina de estar en la chamba, güey, desvelado. ¿Ya? Como que aguantas. ¿Qué pasó? ¿Quién dijo eso? Pues está. ¿Dices? ¿Hola? Sí, nada más puedo estar. Ah, va, ya te mandaron a dormir. Me pedo, Soda, no pasa nada, güey. ¿Ya se compuso tu internet, güey? Sí, ya está mucho mejor. Ah, qué chido. Sí, güey, ya le mandé un güey de Telmex. Oigan, ¿y estos chavalos quiénes son? Son los Mex, güey. ¿Qué te tocó? El Parasite Mex. Mexilco, Mexprasite, o me... No, y Mexprasite. No, primo, ¿no? Mexprasol, ¿no estás? No. Mexprasite también está. Y si pedimos unas burgers, invítalas, jalo. Ay, wey. Cállate que tengo un gente... de mucha hambre. ¿Hay ubeites todavía, güey? Sí, no, no hay, según yo no sí, hay. Sí, sí, sí. A las 12, pero de tacos nada más, de hecho, ah, tacos. Dentro. Pero entre fin de semana, ¿no? ¿Qué le pasa al Bumpy? Dice. No, también ahorita. Bueno, hecho, eso... Mira, está comiendo. Bueno, aquí en Oaxaca, pues, en donde están ustedes, no sé. Ah, ya. Que Oaxaca es God, güey. Yo fui a Yodocodo una vez y a Montalbán, está bonito, güey. Aquí sale que sí hay restaurantes abiertos, pero que no hay ningún cabrón recolectando comida. Ah, ¿eso cabrón pasa? O sea, si lo... No sabía. O sea, de que el restaurante está abierto, pero pues no hay nadie jalando, ¿no? No sabía eso. O sea, como nunca he pedido realmente. Ahí está, a las... Vete ya, Hecho, vete ya. ¿Qué, güey, vas a querer? Ya. Si no encuentras sí, motivos, güey, para seguir. Y ese conmigo, le pone a pelear un Snorlax, güey. Para que bueno, continuar. Ah, este güey se es me va mejor a tronar. Terminar como amigos. Que Soda, sea como quieres? Enemigos. Estoy muerto. Voy a robarme su fruta nada más. Vete si no sientes que mi boca te provoca. Si se sigue con la boca con tus labios. Vete si tu cuerpo no se excita cuando toma de que ahorita que recorro con mis manos. Nada, esta vida justificada. Ya era.
No que seas puto. Si no hay amor. Soy muy bueno, güey, perdóname. Cristal, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hace rato llegó a pedirme perdón y yo así de what. ¿Por qué? Dice que me echó un chingo de mierda, yo ni en cuenta, la verdad. ¿Chinga? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quién no? Sería la verdadera pregunta. Cristel, dices, ¿no? Ajá, sí, Cristel. Me dijo. ¿Por qué, Cristel? ¿Por qué le tiraste mierda? Yo tampoco le entendí muy bien, solo la leí y le dije, ah, bueno, ok. Ah, y... ok. Es que estaba yo en partida y creo que era contra My Friend, de hecho. Ah, vale. No me acuerdo. Me encantó tirarle mierda al Bumpy, podría ser cualquiera. Sí, ándale. Ya sé, güey. Puede ser cualquiera. Yo nunca le he tirado miedo a Bumpy, güey. Nada más lo flamo. Yo sí, güey, pero porque es mi amigo. Ah, sí, güey. Mira de compas, güey. Así de, güey, eres una mamada, güey. No, yo sí le tiro mierda, pero estando presente. Sí, no, güey. Si no se da cuenta, ¿pa' qué? Pues sí. Bueno, excepto cuando estás con tu móvil. No, hombre, topa, puta madre, vamos a entrar. Yo siempre te he hecho puto. Si aguantas la línea, tú, pinche. Momento, ¿quién está en top? Bambi, yo wey, nada más. Estás aguantando pues la línea, sí. Te ves contra uno, eres un dios, güey. Pues sí, güey, pues te amo, culero. No es mi trabajo, güey. Es porque le enseñé el profe. ¡Ah, eres un dios, güey! ¡Neta! Sí, wey, ¿qué le pasa, güey? Neta, Bumpy, güey. Mejor cuando llegaste, moviste, güey. Cuando llegamos, moviste. No mames, eres una mamada, güey. Ay, güey. Es que, güey, esa pregunta. No tengo puntos para canjear. Pregunta, hentai. Ajá, ¿cuál es? A ver. Aguanten, que se hagan el objetivo, espérense. No peleen. Dice el nerf al full kill, a mí se me hizo una mamada, la neta. O sea, ¿está chido o está feo? Está feo, güey. Para mí el que merecía nerf era el X Speed. Sí, ese está bien cargado en el X Speed, güey. Gracias por ese buffo, bro. Tumben. ¿Quién tiene más? Creo que yo. También corto. Sí, yo tampoco sé por qué el full heal lo nerfearon, güey. Qué chinga, ¿no? Voy a ver. Esto no se pushea, güey, no hay ultis, así que se junta. Pues sí, vamos a sacar ultis farmeando imbéciles, pero va, jalo a la jungla. Y me farmeo un imbécil, saco, ¿eh? Ya saco. También. Híjole. ¿Se metió? Nice. Ojalá y le den su rey, güey, para jugar otra así en calor. Así en caliente ni se siente. Vámonos ya, ¿eh? Ay, no la maté, ¿qué tal? Ahora vámonos. Sí, fuga, así no nos van a matar y no van a dar vuelta. A ver... Ya estoy muertísimo. Ayuda. Van a top todos, ojito. Yo la canjeo, dice. En top van todos. El Hellkaiser te va a patrocinar la pregunta, Adri. Así es que. No sé qué preguntar. Piénsale, tienes 5 minutos. O tal vez 2 si es que se rinde. O sea, me estás apresurando. Ojo ahí, TS, ¿eh? Vamos allá. Pero la Cristel puso, sí, sí. Le tiré miedo al Bumpy porque la neta me cae gordo. ¿Sí? ¿Derecha la flecha? ¿Neta se puso así? No, no puso eso, güey. Puso tan mal. Puso. Le tiré miedo porque tuvo que meter al Deus cuando dije que no hable por hable. Que no hable por hable. Y Deus me dijo que no tenía huevos y el Bumpy estuvo de acuerdo. ¡Ah, chinga, qué pedo! ¿Eh? A ver, Cristel, cuéntanos porque. No tienes huevos, Cristel, literal. Oh, bueno, Bumpy. No, hombre, bueno, el Bumpy anda desatado, es como el Jupa cuando ultea. Ya te dije, Evil Bumpy, se viene el nuevo arco, bro. El nuevo arco está hasta cabrón, güey. El Bumpy es como Kabuto en Naruto, güey. Pues... Que todos decían que no mames ese güey que pedo y acabó siendo más cabrón de todos, güey. El Kabuto. Va a sacar su modo. El Bumpy es un villano que vences en el nivel 3, bien fácil, y luego regresa al final del anime bien mamado, ¿no? Nivel 3. Uy, se los eché, ¿eh? Qué buena estuvo esa cosa. ¿Quién se los echaste, güey? ¿A quién, güey? ¿Quién se dejó? ¡Hala! ¿Dijo eso? ¿Se los eché? ¿A quién, güey? El Saizo. No sé. ¿Quién se dejó? Pero... Ah, ese ya, huevo. Ya estaba muy difícil, güey. Hoy se bebe, Magis. Adri, Mofan, tienes saca... que jugar otra, es la ley. Yo ni estoy jugando, güey. Ah, Simón. No mames, güey. Dice, no. Por eso ya no di nada para ser amiga de todos. Me da gusto, Cristel. De hecho, pasó un milagro de Navidad, amigos míos. Ya todos estamos en paz, güey. Me da gusto. Al chile, qué bueno, güey.
pues menos el Mighty Mice y yo, pero pues no pasé a decirle. Eso, eso me es que buena me ganaste, perro, y así. No, voy a decir, es que me tiene pinche bloqueado, igual no puedo. Tampoco, ah, qué mala onda. Ay, Adri, pero relevo. ¿Mm? Adri, no, Adri no va a jugar, creo. Creo que ya se fue el Adri, ¿no? Sí, yo ni me acordaba que ya se había salido. Sí, con Oli, ¿no? Sí, Christel, ya estamos ahorita en un momento, hicimos un tratado de paz, de momento, todos. Tratado libre comercio como en América, Canadá y Estados Unidos, ¿no? Ya dieron pases, ¿no? Sí, ya. Hicimos, exclamaron los que solo llegaron a chismosear, increíble. Sí, ya como casi última hora andaba yo clonando cosas. La neta sí duele jugar sin Cinderace, estabas más como imbécil el agua y después de un tiempo te duele la mano. ¿Qué se salió el soda? ¿Se rompió o qué? No, es que dijo que era la última de él. Ah, Magín, tú estás sufriendo, así nomás, de como uno por uno. Sí, vida, como estúpido, güey, ajá. No me quieren llegar a Mantén oprimido la A. ¿Cómo? Manténlo oprimido. Oh. A ver, amigos, ¿hay alguien de...? Ajá. Incluso si lo mantienes oprimido, lanzas las bolas más rápido que si lo estuvieras haciendo uno por uno. Ay, yo creo que sí, güey, porque al chile... Es que como estoy acostumbrado con Ganilla... ¿Lanza los quejes? La cosa es que no se te vaya a activar el autopuntado y te vayas a ir caminando hasta por allá. Ah, bueno, eso sí. Eso sí. Ay, ¿por qué no lo decía? Yo no la reclamé, qué estúpido. No sabía que en el árbol hay cosas. ¿Quién se mete, banda? ¿Cómo? ¿En el árbol hay cosas? No vamos a ver. ¿No? ¿Sí? Tienes que jugar el evento de Navidad. Ah, sí, cierto, hay chingaderas aquí. Ese otro vato, güey. Güey, no sabía. ¿Igual no lo habías agarrado ayer? No. No mames, güey, ya se fue un día. ¿Qué pedo? ¿Nos aventamos un hunt ya para ir a dormir o qué? ¿Un hunt? Güey, ya no... Shiny Hunt, le decía a mi compa. Ah, si quieren, güey. No, le digo a mi compa de... del directo. Mañana le damos Majin para que te enseñe un poquito. O sea, vamos a jugar una Combaneo, ¿no? No, mames, esa zona más entre nosotros, ¿no, güey? Por eso que se meten 5 y ya no vas a dormir. Mira, dicen, solo diré que están bien pendejos por pelearse entre streamers en vez de apoyarse de... En vez de apoyarse, pelean, ya déjense de mamadas y llévense bien también como comunidad. Perdón si me escucho muy grosera, Majin. No, Christian, estás bien. Es que... Pon una de baneos, Majin, para ver, nada más para ver cómo va a estar la dinámica. Va, vamos a ver. No se peleaban... Majin, es que no se peleaban entre streamers. Bueno, es que a streamers y metes a tu comunidad contra alguien así, estaba muy culero ese pedo. Es el pleito no tenía nada que ver casi con streamers, nada más era un pleito que escaló de la nada, pero así de la nada. Güey, esta era mi llegada master, güey, no me quisieron subir, güey. ¿Es aquí, no? ¿En modo beto? Yo sí le voy a dar Sí, aquí, modo beto. Espérate, vampiro, vamos a jugar una de manejo, si ya te vas. No, yo sí ya parto, güey, porque no me subieron a Master, güey. Te puedes ir, pero la verga, ¿eh? Sale, pues. Pues ahí me voy a ir, hijos. Entonces, los quiero mucho, los veo mañana. A ver si así mañana le voy a poner, llego a Master. Ándale, Vampi, mañana descanso, güey, si quieres cuando aprendas. Dale, güey, hoy iba a ser top 1000, mañana voy a ser top 2000, güey. Cuando aprendas, Vampi, avísame, güey, y... Y me cargas con tus brazotes. Igual yo creo que voy a seguir todavía... jugando un poco offline, tal vez Pokémon, ya si hacen sala, pues avisan, va y le damos. Dale. No creo que hagan sala, nadie quiere jugar. No hay pedo, güey, le damos. Eso que estaba viendo. Entonces, yo también los dejo, va, un ratito, déjense, ¿no? Algo, un cafecito y algo así, un pan. Y pues Arby, Agüita, Vampi, Hedge, Soda, buenas peleas, güey. Estuvo chido. Dale. Buenas noches. Dale. Bye. Hasta mañana. Bye. Era mis 1200, no, 1300. No. Sale, banda, bye. Buenas noches, bye. Déjenle un poquito la chapa que ya nos vayamos, chicos. Dice Champi bajito, yo estoy entonces desde 745. Christel, qué bien, me da gusto, Mitch Christel, hablas con todo, Ey, el Vampi es mío, es bueno el Vampi, güey. Solo yo puedo ser cargado por los otros de Majin. Samir, güey, está bien chingón Cinderace, güey. Neta, qué bueno que el vato lo... El pinche objeto ese lo devolví al meta, güey. Está bien chingón Cinderace ahorita, güey, actualmente. De hecho, ve, o sea, yo todo el directo me la pasé jugando Cinderace. Porque neta, o sea, está muy bueno, güey. Ve, mira, no te miento. Estadísticas. Cinde. Ay, bueno, fue bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 victorias seguidas.
una derrota. Luego otras 3 victorias, una derrota. Empezamos mal, empezamos con 2 derrotas. Nos fue bien, jugamos una, no, jugamos 1, 2, 3, no, aquí jugué con Oli. Sí, jugamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jugamos 14, ganamos 10. Nada mal, nada mal. ¿Tienes sets de tazos rojos con Cinder? Sí, Sammy, mira, te los enseño. Regálame tus sets de tazos web, pago, va, cabroso. Mira, chicos, los tazos que llevo ahorita con Cinder Race son estos, banda. No los he actualizado porque aún me falta ver qué hacen los tazos rojos de la... del nuevo set. Bueno, del nuevo... de la nueva tómbola. Pero lo que llevo en este momento con Cinder Race es esto. Vean. Llevo 6 No, no es cierto, este no es. No, sí es. Llevo 6 cafés, 3 rojos, 2 azules, 2 blancos y 2 morados. Así como lo ven, banda. Así lo tengo. Más 11 de ataque. Defensa menos 9. Eso sí afecta un poquito. Pero bueno, la idea es que no te metas. Y ahí está, banda. Ahí está, chicos. No sé por qué me reclutaron. Se remanca. Cristel, jugaste conmigo nada más una vez. Y no estuviste tan mal, ¿eh? Pese a que sí te hice algunos comentarios en el directo. ¿Sabes que jugamos? No lo haces mal, Cristel. Juegas bastante bien, Nada más que pues ahí ya es falta de sinergia con el equipo, falta digamos de experiencia. Luego como estás creo que en España también afecta el delay. Entonces no pasa nada, mi Cristel, jugaste bien, juegas chido. Yo la tengo igual, solo que en vez de Moltres lo tengo con Aerodáctil. Es que Moltres me da... bueno, no me acuerdo, ¿Será que le quita a Moltres y que le ponga... no, ¿será quitarle a Moltres? Quitarle yo creo que a Golem y meterle otro tazo que me dé ataque, ¿no, Kirstel? No, no es cierto. ¿Será quitarle a Moltres, meterle a Dactyl y meterle otro tazo rojo que dé ataque? Voy a ver si lo actualizo. Voy a ver. Porque sí, ya como hay tazos nuevos, pues sí, puedo ver si lo actualizo, banda. Güey, pero tienes bajísima tu defensa, ¿no te deletean fácil? Sí, Samir, me deletean muy fácil. La idea es que no te metas, güey. Ponte al Charmeleon o al Flareon, güey. Es que tengo al Flareon medio de bronce, güey. Y me quita defensa física, por eso como que no me gusta tanto, güey. Según yo, este set lo dejé porque era el set que me quitaba menos defensa. Y aún así me quita un chingo, me quita 9, güey. Entonces, no está tan chido también, Pero bueno. Aquí lo que importa es que no te metas nunca a las teamfights y que, pues, de lejitos nada más pegues. La idea es que hagas apoyo de lejos. Te mando mi runa por DC, la checas y ves si te conviene. Va, Kristel, me la mandas, entonces. Entonces, amigos míos, ya nos vamos, banda. Muchos thank yous por estar aquí conmigo acompañándome en esta noche insana. Nos fue muy bien, ganamos 10 peleas. Perdimos unas cuantas porque, pues, troleamos, la neta. Ahí también nos fue mal. Pero pues ni pedo, banda, siempre que te valen en equipo, analicen en equipo qué fue lo que falló, güey. Y de esa manera, las siguientes peleas procuren que no pase. Es muy diferente cuando te valen en equipo a cuando te valen jugando sin comunicación. Con equipo, ahí, en vivo, acabando, ¿sabes qué? Esto estuvo mal. Por ejemplo, en la pelea contra Mighty Mike, sí, al final me mamé yo, güey. O sea, no me debí meter ahí, güey, y pues me... Como tenemos mucha ventaja, güey, me mandaban al anexo como 35 segundos y pues nos flipearon, güey. Entonces, ni pedo, banda. De eso se aprende, chicos. Cuídense un chingo, amigos, descansen y nos vemos mañana. Y dice, Marín, ¿cuál es tu nuevo build con Cinde? José Ángel, Cinde Race, cinta fuerte, pañuelo combo y garra afilada o periscopio, lo que más te guste. A mí me gusta más con garra afilada porque con garra afilada, activas el efecto de que al oponente lo haces lento y tu siguiente ataque básico es un ataque potenciado. Entonces combina chido con la pasiva de Cinder, porque Cinder es con su pasiva, cuando hace un ataque, el siguiente ataque es un ataque potenciado, entonces está muy chingón. Y pues bueno, banda, si van a jugar Cinder con esta, digo, grandilla con esta build, lo que yo recomendaría sería cinta fuerte, pañuelo combo y periscopio o pesa, dependiendo de lo que les guste. Entonces, banda,
Cuídense un chingo, descansen, nos vemos mañana y pues que les vaya muy bien en la temporada nueva. Sale, banda. Cuídense. Bye.